Uno no se puede poner, solo se pueden poner dos y está Bruno y está el otro, no se puede poner. Gente. Saca Bruno, cállate la boca. A ti, espera un momento. Bien chida salsa de Brasil, pero no me gusta. Quiero algo más animado, chicos. Esperas. Voz nova. Démelo todo, por encima, chicos. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal estamos, gente? Estaba aquí. Ah, ahora mismo. Es que bueno, espérate. Bien chido, ¿no? Vale. Chicos, tenemos percance, ¿eh? Se me ve mal. No pasa nada, chicos. Eso está bien chido. Tenemos. Tenemos la copa invisible, gente. Tiene la capa de invisibilidad de Harry Potter. Chicos. Se ve un poco. Vamos a movernos la nada. Chicos, ahora se ve. Esto es una mierda. ¿Por qué no poner Wololo? Porque está Bruno, chicos, de lo que hay. Bien chida, ¿eh? Chicos, estamos aquí presentes. Hoy es jueves, mañana es viernes, pasado es sábado. Saca Bruno, no te he leído. Chino, déjame paz. Por ir por el Wololo, porque no. Ponlo para cagarlo que los otros put. Ni mierda, Wololo está muy visto, ya está chafado. ¿Qué cubata es ese? Se llama zumo de manzana. De manzana. De zumo de naranja. Naranja zoom. Chido. Pueblo por aquí, Pueblo por aquí, hace puntos así te puedo poner seguido. No. Hola, bebé. Hola. ¿Por qué alocas? Si ya me dijo, creo que murió alguien. Que estaba gratis el Fortnite Stress Lab. Cada semana meten un juego nuevo. Ha llegado tarde. Y ya te cayó en tu boca. Y pillé a llorar. Ululú. Ululú para ti, bebé. Gente, ululú para que suscribáis. Ululú, ululú. Gente, nada. Suscripciones, ¿eh? No entiendo. Lo escribí por Discord. Disco y me dijo que ya lo sabía, iba tarde. Eso lo dije yo, chicos. Y era true, ya iba tarde. Y está el Bioshock. A ver, hijo, ponen un juego cada semana. Llevan haciéndolo desde hace 2 años. Vas perdidísimo. Tú sí que vas tarde, ¿eh? Impresionante. Te voy a eructar. Nada. Bien chido, ¿eh? En el trabajo ya he adoptado la posición de. Y cuando hago, mi compañero me mira. Creo que no quieren que esté ahí trabajando. Soy un poco extraño, gente. Yo tengo todos, no fallo nunca. Pues entonces, ¿qué dices, bebé? Bueno, chicos, exclamación moya para moya, exclamación sí para no, exclamación no para no. Exclamación Pokémon para normas de Pokémon, exclamación chino para chino, exclamación Bruno para Bruno, bebiéndose un zumito, exclamación Twitter para Twitter, exclamación YT para YouTube, exclamación trabajo para. Deberías ya estar trabajando, y dice, no, no, no trabajo. Wululú es genial. Imagina que mandas Wululú cuando conviertas a un tipo en tu súbdito. Pero es que está muy visto. Yo lo he visto muchas veces ya eso. El Wululú es famoso. Lo que pasa es que estos pibes son del año 1 después de Cristo. Entonces, o sea, no, son del año 3000 después de Cristo. Entonces son gente que no sabe, no tiene cultura, no sabe lo que es el Age of Empires. No sé si subo, pero duda.
Gente, exclamación pelotuda para pelotuda. ¿Vas a volver a romper el micro? No, ya está sujeto, chicos. Mirad, mirad qué sujeción, mirad qué sujeción. Lo estoy aguantando con la verga. Gente, no, Es súper. Os diría que está aquí, pero no lo veis. ¿Veis esto? Subjección. ¿Veis algo, chicos? Ahora me puedo sacar la tulilla y no me la veis. Bien chido, ¿eh? A lo mejor ya está fuera. A lo mejor esto es mi tula, chicos. Nah. ¿Cómo es posible esto, ¿no? Terminó la tula, tío. Gente. ¿Os gusta esa foto? Yo creo que es... Es como... Es como verme en el espejo. Un poco raro, gente. El pibe este de acá atrás le mueve un... Cuidado, wey. El pibe más raro. ¿Esta es la foto de currículum? No, esa foto tiene muchos años. Tiene más años que Moya, seguramente. Exclamación, plasma las palabras, haz las balas. ¿Ves la referencia? La entendí. Nightbot, poronga. Chicos. Oye, ¿por qué tengo nuevos suscriptores? ¿Qué ha pasado? Va en serio, o sea, ¿qué ha pasado? No me acuerdo, o sea, sé que Aco regaló subs y los demás no sé dónde han aparecido. ¿De quién es? Creo que Black Basil se suscribió con Prime. Y no sé qué más ha pasado, no entiendo cómo es posible. Yangateo, chicos, el Yangateo, Yangateo, pero te has cambiado el nombre, no entiendo. Con esa foto conseguiste trabajo, con esa foto conseguí otra cosa que no te voy a contar. Gente, soy un caballero. No es posible. Buenas tardes, Yangateo. O Pinto fez uma queda de 738 metros e continua vivaço. Chicos, si ponéis memes no puedo hacer contenido, chicos. Vamos a estar callados 24 horas. Cada vez que entro en el streaming, en este streaming es más cutre. Pues porque no te has metido otros días. Hoy, en verdad, hoy el streaming está siendo sujetado como si fuera... ¿Cómo se llama el que sujeta el mundo, chicos? Es un titán de esos gigantes. ¿Cómo se llamaba? Constantinopla, ¿cómo se llamaba, chicos? Que sale ahí sujetando el mundo, que se llama no sé qué, sujetando Atlas, ese. Ah, soy Atlas sujetando el contenido del streaming, ¿eh? Gente, pero es... Bobo, gente. Gente, Atlas era como el clítoris en mi mente. O sea, Atlas en mi mente era como el clítoris. En mi mente. Porque luego no lo encontraba, chicos. Qué difícil. Cristiano Ronaldo, gente. Cristiano Ronaldo, ¿quién es? CR7. Chicos, vamos a ver a Tinder que hoy nos ha mirado. Chicos, estamos atentos, por favor, la jugada. Yo creo que hoy va a haber percance, ¿eh? Gente, Jorgina sí o no, gente. Tenemos aquí percance, ¿eh, chicos? En Jorgina yo creo que es un sí, chicos. Bueno, quizás es un no. Jorgina es que tiene 18 años, gente. Yo ya puedo ser su padre, ¿eh? Aquí percance. Uf. No, doxeo, gente, pero doxeo de qué, hermano. Lo habéis visto en la cara. Dice ahí tenéis los cromosomas suficientes para respirar solo. Me dice decir que tenéis la capacidad de ver. Lo hemos dado que no, chicos. Gente, no entiendo nada. Busco reírme mucho, dice Ana, con dos N's, gente, se ha equivocado. Y de conocer, gente, conocer con Z, chicos. Conocer con Z. 28 años, Conocer con Z, Que mire tus streams, literal, chicos. Gente, vamos a ligar por streaming, Cuando me haga famoso, bueno, no necesitaré esta mierda. Su padre no serías, yo puedo ser muchas cosas, ¿vale? No saques mi foto, Chayita, eras tú. A esa repórtala, chicos. Conocer con Z me gusta. Alguien que se pueda hacer de todo, chicos. ¿Qué es? Si buscas sexo, no gracias. Hombre, a ver. No hay que cerrar puertas, ¿no? No hay que ir a por ello siempre, 100%, todo el rato. Pero no cierres puertas, muchacha. Cansada de mentirosos. Gatey. Dice, cansada de mentirosos. Así que la verdad a la cara, por favor.
Te voy a decir una verdad. Conocer va con C. Eso es una verdad, ¿eh? Pero no le puedo entrar así, chicos. Esto es un no, ¿eh, chicos? Pero un no muy fuerte, además. O sea, cuando se ríe, le sale una vena en la cabeza, que es un poco raro, la verdad. Pero en plan descarado, ¿eh? Que si, o sea, yo sin ser médico le podría vacunar la frente, ¿sabéis lo que os digo? No hace falta ponerle el hilo ese, la tira esa, para que se note la... Le puedo pinchar directamente en la frente. Si se está riendo, claro. No pasa nada, gente, cada uno tiene la cara que tiene, no pasa nada. Uy, Dios mío, de mi vida. Por escribir mal que yo. Por escribir más mal que yo, perdón, me había dejado el más. El adverbio de cantidad, gente. Yo espero que entiendan, me mande que el vídeo le gusta mal este noclado, gente. En Tinder vamos a poner el vídeo que haga el Vive, el Logged. Verificado. Pum, 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 pum. Bien chido. Te faltan huevos, ¿cómo? ¿Cómo que me faltan huevos para qué, chicos? De verdad, que me lo saco. No, 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 es broma, gente. Twitch, Twitch, plataforma morada, administrador, bot. Relax, era broma, no me voy a sacar la pichilla. Bueno, juevesillo sería, gente. Cansada de los hombres, chicos, cansada de los hombres, ¿qué significa? Ponle eso, por favor, ¿el qué? Lo de la avena. Chicos, ¿de qué estamos hablando? Es que estoy leyendo muy tarde y ya no tengo contexto, ¿eh? Si está cansada, que descanse. Eso es true, chicos. Si estáis cansados, descansad sobre todo. Como que se ríe de la gente. Vaya mierda de persona eres. No, a ver. Eso es el cerebro. Que el cerebro es lo que piensa, chicos. Vosotros hacéis lo mismo. Cuando veis a alguien, le decís, ¡buah, vaya cara! O, ¡wow, vaya cara! Lo mismo, estáis juzgando. Lo que pasa es que yo lo digo en voz alta y ya está. Realmente... lo pienso, pero no lo siento, así que tampoco es que... No hay que hacer un mundo de ello, chicos. Todo lo que se piensa no es real, ¿sabéis? Simplemente yo estoy creando contenido y tengo que no filtrar, ¿sabéis lo que digo? Y he sido poco, ¿eh? Que ahora quiere mujeres, chicos. ¿Quién quiere mujeres aquí? Ah, ella quería mujeres ahora. Puede ser, ¿eh? Lo he interpretado mal. Entonces no sé por qué me ha salido a mí. Lo de que conocer va con C, una verdad a la cara, eso es true, chicos. O sea, conocer con C, nadie me puede decir lo contrario. Bueno, ella sí, ¿no? Pero se estará equivocando. Entonces, es la única verdad que conozco ahora mismo al 100%, es que conocer va con C. Ahora me preguntas el perro marrón y te digo, pues mira, depende de la luz que le esté reflejando. Pero si me dices conocer con Z, yo ya sé que eres una mentirosa de persona. Ponte algo como la frase de Anuel AA o Bad Bunny. ¿Qué frases son esas? Yo no sé ninguna frase de esa gente, lo siento muchísimo. Uff, casi eructó, pero no. Gente, lo que la vida te quita te lo da. Lo que hace tu cerebro es totalmente asíncrono. A lo que piensas todo tu cuerpo, gente. A mí me pegas aquí y me duele el culo. ¿Qué dice, loco? Ey, Kaiser, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Kaiser, el otro día vi un tweet. El otro día fue esta mañana. Lo que pasa es que yo los días los distribuyo de una forma totalmente distinta al resto de los humanos, porque me quiero sentir especial de alguna forma. Y esa es la forma que he encontrado. El otro día... para ti, esta mañana. Ostras, qué bien queda, chicos. Impresionante. Vi un tweet que dijiste que no vas a hacer streaming durante un tiempo. Es mi forma de decir qué pasa. ¿Estás bien? ¿Estás chido? Si lo quieres comentar por aquí, lo puedes comentar. Si no, no pasa nada. Me voy a abrir una birra, gente. De verdad, no... Vale, hazlo. Esaita, pregunta a Esther Noclas. ¿Qué vídeo tiene? Y te vas a sorprender. ¿Yo? ¿Dónde? Especifica. Chicos, me habláis sin contexto alguno. No sé de qué habláis, ¿eh? Chicos, ¿vas a jugar a la Monk? ¿Qué es eso? Fucking annoy me. A ver. No me acuerdo qué tenía, chicos. Ahora lo digo. Espérate, que le pregunte yo a él o él a mí. Me he perdido, chicos. Creo que dices que yo me lo pregunte a mí mismo. ¿Eso es lo que dices? Este noclao, que tiene de...
Descripción de Tinder. Wow, me ha gustado muchísimo, ¿eh? Y yo me respondo a mí mismo, ¿no? Chicos, Lea impresionante, ¿eh? Chicos, ¿vosotros creéis que si yo le abro a Lea diciéndole Lea? En plan, usted, Lea, ¿cómo se le llama eso? Una obligación, tío. ¿Cómo se llamaba eso? No me sale. Su lengua tiene un nombre, coño. Un imperativo. Lea. Me va a dar un match, ¿no? Me duele la cabeza de escucharte. Imagínate a mí de pensarlo, tío. Bueno, de pensarlo. De expresarlo, ¿no? Porque realmente no. Descripción, ¿no? Me has dicho, espérate, que no sé verlo. Ah, sí, sí que sé verlo. Tengo la cabeza grande y el cuerpo pequeño. Humilde, chicos. Programador de programas, dando información extra. Si no pienso, no ando. Chicos, ¿por qué? Porque he dado muchos datos aquí. En tres frases resumidas he dado una cantidad de datos que vosotros no podéis sintetizar tanto, es imposible. Pero vuestro cerebro sí que sabe desintetizar las cosas que he sintetizado. Por tanto, ya sabes muchas cosas de mí. Es impresionante. Y el que no sepa ver esto, me da igual. ¿Qué es Bitmouda, gente? Gente, pone ahí nuevo Bitmouda. No sé lo que es Bitmouda. ¿Alguien sabe lo que es Bitmouda? Bitmouda, sí, lo he leído bien. Yo me estaba quedando. Bitmouda, eso es. Se veía que faltaba algo ahí. Siempre falta algo. ¿Qué es Bitmouda, gente? Bebida favorita. ¿Hay agua? Vino, cerveza, un buen cóctel, cubata. Me gusta todo. No bebo alcohol. Holy shit, man. Kunzka. ¿Qué es esto? Licenciatura. En la uni. Eso. Doctorado. Posgrado. Máster. ¿Yo qué he hecho, chicos? No hay nada de lo mío. ¿Fumas? No fumo, gente. Preferencias Ali. Alimentarias, dieta vegana, dieta vegetariana, dieta pesquetariana, gente. ¿Qué dices? Kosher, gente. Podemos comer kosher, ¿eh? No sabía que kosher era un tipo de dieta, ¿eh? Ah, halal, gente, halal. La gente halal, halal es comer, ¿no? La gente come, ¿no? Halal. Dieta flexitariana, no sé lo que es eso. Dieta carnívora, dieta omnio. Kosher, no quiero ser. Ya lo sé, tío. Pero es que si leo todo bien, no hay humor. Definición: EU. Bicimoda. Persona y total de patek. Bicimoda. Moda. Vale, modua, perdón. No entiendo. Gente, exclamación, Moya para Moya XD. Esto es lo que sale en Google, gracias. Humor, dice. Mascotzak. Ah, pues creo que se ha bugueado y se piensa que estoy en algún lugar raro. Gente, esto es rumano. No me creo que puedas leer bien. Tres frases seguidas, te lo juro por mi madre, mira. Perro, gato, reptil, anfibio, peces, no tengo mascota, todo tipo de mascotas. What's up, bitch? Nada. Enseñando las skills, gente. Logopeda, tal. Aplausos, gracias, gracias, gracias. Jan Gatello. Chicos, Jan Gatello ya no es ateo, es ateo. Es un poco raro. Aplausos virtuales, chicos. Bien chidos. Muchas gracias, los recibo entre un abrazo y una sonrisa vital. Oh, qué frío está. Oh, Dios mío, me ha costado muchísimo hacer esto, ¿eh? Nalgada, gente, ¿cómo? ¿Boba? ¿Gente boba? ¿Cómo? ¿Qué es boba? Me suena muchísimo boba. ¿Se utilizaba en algún lado boba? Boba es súper antiguo, creo, ¿eh? ¿Qué era boba? Con dos B's. Boba. Era algo, ¿eh? Yangateyo. Boba Fett. Cállate, no es eso. En el hub. Es verdad.
¿Qué era Boba en el Jabo? Era algo Boba en el Jabo, chicos. Exclamación drogas para Federico García Lorca. Exclamación trabajo. Exclamación sí para no. Exclamación no para no. Exclamación Moya para Moya XD. Exclamación. Joder, esto es muy difícil. Lo estoy intentando memorizar todo, pero me parece súper difícil. ¿Tú jugabas al Jabo? Sí. He tenido sexo en el Jabo. Exclamación trabajo. Ahí está. Cuando ponías puta o mierda o cosas así, te ponía boba. Es verdad, tío. Es verdad. Era la censura, chicos. Censuras desde edades primogénitas, ¿eh? Qué duro, qué duro. En el Jabo, chicos. En el Jabo ligabais, ¿no? Todos aquí. Esta oferta gran bu, chavales. Ostras, pero ¿para quién va a querer jugar a un juego muerto? Chicos, me voy a sentar, ¿eh? Tengo el cromosoma ya en la cola. Bien chido, ¿eh? Me estoy sintiendo en el pecho. Imaginaros vosotros, o sea, yo lo estoy haciendo y me estoy divirtiendo porque lo estoy haciendo, pero vosotros estáis viendo a una persona hacer esto y es súper lamentable. O sea, estáis en vuestra casa con la mano en la pichilla o en el chochamen y estáis mirando a una persona bailar jazz, bossa nova, de forma totalmente no graciosa, y vosotros estáis en vuestra puta casa ahí mirando, ¿eh? Es que, de verdad, vivimos en una sociedad, gente, impresionante. ¿Os gusta así el streaming? A mí me gusta un poco, ¿eh? Pero espero que se meta mucha gente, mucha Tinder, va a decir, porque estaba leyendo Tinder, ¿eh? El Tinder es tu Jabo, el Jabo es mi Tinder. Tremendo pa... A ver, ha mejorado bastante, chicos. ¿Os quiero enseñar una cosa? Os quiero enseñar una cosa. Me están haciendo spoiler, chicos. O sea, me están haciendo spam. Me están haciendo spam, chicos. Es súper pesado. Todo el rato los de raid estos. No puedo existir, chicos. Muy mal, ¿eh? Hola. Bien chido, gente. Tenemos que decidir a qué jugamos hoy, porque... Bueno, pues no lo he pensado, la verdad. No sé. He estado en el cosmos, he estado en el atisbo, he estado un poquito perdido, he estado un poquito... Voy a la bola. Que estaba un poquito hacia el sur de Marruecos, estaba un poquito mal, estaba un poquito... Estaba un poquito... Cetáceo, gente. Estaba un poquito Nostradamus borracho, estaba un poquito... Alcornoque cabeza, estaba un poquito... Poniendo el micrófono bien, correcto. Está poniendo un poquito el trípode, gente. El trípode, porque tiene tres podes. O sea, es poder. Que es puedes. Es una frase motivadora. Un trípode es una frase que motiva a la gente, chavales. Es un instructor de esos que te dice: tú puedes hacerlo. ¿Para cuándo cámara nueva? Pero si está chida, ¿no? ¿Qué me quieres ver mejor? Es peor para vosotros, ¿no? ¿No crees que esta cámara está bien chida ya? Esto graba a 720, ¿eh? No necesitamos más, ¿no? Para ese streaming de mierda. Lo que necesito es que... Os voy a contar lo que necesito de verdad, chicos. Lo que necesito es que lo diré. Lo que necesito es que se exporten los vídeos bien en YouTube, chicos. Eso es lo que yo necesito. Pero fuerte, además, ¿eh? Necesito eso fuerte, además. Porque es que los vídeos que exporto... Pero una mierda, ¿eh? Pero es que esto es muy triste, chicos. A ver. Chavales, yo escucho música que pones empty head, empty cabeza, y escucho eso. ¿Escucho? De algún lado.
A veces me pregunto cómo se te ocurren tantas incoherencias seguidas sin parar. Pruébalo, esto es práctica. Mira, por ejemplo, dime una palabra, gente. A ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. A lo mejor no sale nada, Tienes como que ir tirando del hilo. Tienes que tirar, pero súper fino, Tienes que estar concentrado. Por eso digo que yo trabajo, chicos. Yo en el streaming. Palabra, es que estás cagando, Kaiser, de verdad, Enema. Enema es la N y la ma, que la ma no es na. Entonces eso es la N. Y la N puede ser infinitas cosas, como Nicaragua. Nicaragua, Neandertal, que puede ser Nea, que es Mea de la M de antes, que no era nada, pues ahora es algo. Tenemos Mea. Dertal, que es nada tampoco. Entonces hemos vuelto a la N de nada. Entonces podríamos volver a la N de nada. Y está el na y el da, porque el na es nada, que hemos vuelto otra vez a la N de nada. Y el da, que es dar, el verbo de dar. Y tú puedes dar nada, no. Entonces dar no nos sirve de nada. Entonces tenemos que volver otra vez a la N de nada. Y tendríamos que empezar N de, no sé, N de qué, por ejemplo. N de... No me se me ocurre nada ahora. ¿Ves? Hemos vuelto a la nada otra vez. Es que todo el rato la nada, chicos. Estamos en un lugar que es todo nada, tío. Me estoy poniendo un poco nervioso, la verdad. Ay, Dios. Y así puedes ir puedes estar toda la tarde, si quieres. Si practicas lo suficiente, puedes estar toda la tarde diciendo gilipolleces, tonterías, memeses, como dirían ustedes. Y un plujo. Tiene complejo de arcano. Gente, ¿quién es arcano? Palabra, muchas gracias, Loquet. Eso es para cagar, gente, ¿cómo? Estoy de la tarde diciendo nada. Claramente. Cuidado, me gusta cómo piensa, chicos. Parezco un semáforo. Chicos, si pinto esto rojo. Uf, sé hablar regular, chicos, logopeda. Exclamación logopeda para nada. Gente, nada, todo rato. Es que. Chicos, esto es... ¿Sabéis lo que es esto? ¿No lo veis? Bien chido. Esto es lo de los chinos. Esto, pones fruta aquí dentro, no se pudre, es imposible. Metafísicamente aquí... O sea, metafísicamente no. Físicamente aquí hay vacío existencial. Aquí dentro no se pudre nada. No puede pudrirse porque aquí dentro no pasa el tiempo. Es impresionante. Conocer, con Z. Bien chido. Chicos, ¿hacemos ASMR? He fallado, el primer golpe lo he fallado. Espero que hayáis sido conscientes de que he fallado el golpe a una llave. Yo estoy relajadísimo, ya me podría dormir, chicos. Yo estoy, pero estoy con un ojo en la tumba, chicos. Yo estoy súper relajado, yo me podría ir a dormir la siesta. Me gustaría mucho desmayarme ahora. Conocer con Z no es nada. Volvemos a nada. Nada. Esta expresión también es algo, pero es nada a la vez. Chicos, yo tengo una canción que hablo de la nada. Se llama... Aplicación de la conjunción de datos. Ostras, qué difícil, ¿Cómo se junta todo, no? Impresionante. A lo mejor mi cerebro me ha llevado a la nada porque ha recordado la canción. ¿Cómo os he dicho? Aplicación de la conjunción de datos, Tenéis que estar, pero hilando fino ese tema. ¿Sabéis que tengo como un gap que no me acuerdo de nada? Un gap no es que no me sale en castellano, en español, no me sale. El gap es un fragmento, ¿no? Hay un fragmento de mi existencia que lo he olvidado por completo. De a partir de los 18 hasta los 23, no me acuerdo de nada. Pero de nada, nada. Me acuerdo solo de una cosa. Y es cuando estaba escribiendo la aplicación de la conjunción de datos. Nada como esta canción, se podría llamar. Nada, no, aplicación de la conjunción de datos. Es una experiencia auditiva un poco extraña, chicos. ¿Queréis escuchar esa canción? A mí me da vergüenza poner mis canciones. Yo no quiero poner mis canciones, dejadme en paz. Bien chido. Se escucha súper bajo. Ahí, ahí. Hola, no los dejo. Uf. Chicos, de verdad, me da mucha vergüenza, A ver si me acuerdo cómo va esto. Uf. Es que...
Ey, pero como tiene 90. Es que, chicos, triunfo más como escritor que como streamer, ¿eh? Uf, esto me da mucha vergüenza, ¿eh? Uy, va, perdón. Esto me da mucha vergüenza. Yo no sé si quiero ver esto, o sea, si quiero escuchar esto. Chicos, esperad, a lo mejor queréis ver el video, ¿no? A lo mejor estaría chido ver el video, ¿no? Streameador profesional me llaman a mí, ¿eh? Me da cringe, ¿eh? Tres dedos son conjunción universal. Al conjugar el juego vas a jugar con la nada. El roce con el roce hace algo. Algo se convierte en nada. Pierdes sentimientos teóricos en la nada y obtendrás conjunción de algún tipo de jugo. Datos más dos es conjunción. ¿Pero de qué? Lo importante son los datos o la conjunción. Necesidad de datos o necesidad de dar tos. Abstracción. Mucho ruido aparece con esa palabra. Labra, habrá lo abstracto o no. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Conjunción de abstracción. ¿Qué necesito? ¿La tos o la nada? El resultado de 21 años de existencia es la no necesidad de la misma, pero sí la necesidad del tiempo de esta. Se me considera extremista solo por encontrar no molestia en apreciar los extremos de los objetos que me rodean. Y no ganas nada. Ganas de innovación caótica, pero soy nada. Me dicen que la frialdad me imbuye, se me incluye en el grupo de gente gélida. Eso me agita, no lo comprendo, pero me lo acabo creyendo, puesto que la nada y el frío forman una conjunción armónica. Armonía de los datos. La armonía se rige por un caos regulado. El caos es caliente, es fuego, pero yo soy frío. ¿Me gusto? Tal vez sea más oxígeno que frío. Soy nada, la nada que busca. ¿Por qué busca? No soy nada. ¿Qué soy? Soy conjunción de oxígeno frío. Soy la nada en armonía con la conjunción de oxígeno frío. Soy algo. Soy una conjunción de datos. Soy una conjunción de datos. Estoy a tiempo de irme. Te creo que no fumas porros. Esto es natural. Chicos, es que aquí hay muchas cosas, ¿eh? Nah, pero esta canción no es la más ida de olla, ¿eh? Hay cosas que están peor, ¿eh? Hay cosas que están peor, ¿eh? Esto estaba improvisado, chicos. Esto me da mucha más vergüenza, ¿eh? Me gusto, ¿eh? Eso es súper conciso, pero es una frase que me gusta, ¿sabes? Me gusto, ya está. Me gusta, ¿sabes? Hay cosas interesantes en este tema. Lo que pasa es que lo que yo siempre he tenido problemas es en hacer que los demás me entiendan. De verdad, vergüenza es tanto dicción. Yo soy vergonzoso, chicos. Todo lleva a la nada, efectivamente. La nada es todo porque al no haber nada, la nada es todo. Y si es todo, pues todo es nada. Eso es así. Chicos, Flawless Kid. Esto me da más vergüenza aún, ¿eh? Esto es una broma, ¿eh? Esto me lo patillé muy fuerte, ¿eh? Pásalo. Pasa al canal de YouTube. Yo, Ableton. Yo, Ableton. Ableton, gente. ¿Qué te pasa, Ableton, hermano? ¿Cómo estás? ¿Estás bien, Ableton? Pues ayer vi a Ableton y hablé toneladas con él en Washington. Después me fui a Washington, que es un supermercado donde te limpian el coche. Lo habéis pillado, te limpian el coche. Washington, porque Washington, Washington es limpiando toneladas, gente, un montón del inglés, gente. Es que de verdad esto me salió y no sé por qué me salió. Impresionante. Lo que pasa es que no tenía coche y por tanto me lavaron a mí. Nah, me da mucha vergüenza escuchar esto, pero es que hay una que es peor, ¿eh?
Pues no es tan diferente de lo que hacía Cecilio G hace unos años, pero es que esto es de hace dos. No sé, no, no escucho. Otaku confirmed, ¿por qué? ¿Por qué? Buah, esto es una. Es que, chicos, de verdad, yo no sé por qué. Yo es que sigo escribiendo cosas de vez en cuando, pero ahora soy mucho más nítido con lo que escribo. Esto es una historia también improvisada, pero es que esto. Me da mucho cringe escuchar esto, ¿ah? ¿Eh? Es que, chicos, ¿por qué me da cringe escucharme? Si es algo que ha existido en mi cabeza alguna vez, no debería darme vergüenza, ¿no? Ay, Dios mío, qué. Yo de verdad, ¿eh? Hoy me he despertado y me he atado los cordones, porque soy una piedra que va de viaje estado, viaje coma estado, viaje barra estado a la tierra. Quiero estrellarme con la tierra, pero supongo que todo el mundo pensará, ¿por qué? Pero como nadie existe y todos sois productos de mi imaginación, no deberíais preocuparos. A lo mejor soy yo el que está preocupado, pero soy una piedra. Las piedras no piensan, las piedras actúan. Por tanto, voy a empezar mi estado barra viaje a la tierra. Me estoy dirigiendo allí, ¿lo sentís? No. Este de aquí es Felipe VI, ¿eh? En el barrio. Uy, Dios mío. ¿Es sexto o es cuarto? Ya no me acuerdo. Ay, Dios mío, chicos. Como sea una picha. Ay, ay, ay. No, no, yo entiendo que te dé vergüenza. Es que, de verdad. O sea, hay canciones que no me dan vergüenza. Ahora ponemos una si queréis. Pero hay otras que me duele, la verdad. Me duele bastante, tío. No debía sentir vergüenza. Vergüenza por nada. Escúchame, pero es que. Ostras. Es como enseñaros una foto mía de pequeño, ¿sabes? Pero aquí no hablas. Bien chido golpe, ¿eh? Lamentable. Chicos, esto es de. Ay, ay. A las profundidades, ¿eh? Chicos, ¿pero estoy sordo o no escucho nada? O sea, es lo mismo, ¿no? ¿Quieres que vea alguno? Pero dime uno. Pon su dos. ¿O su dos? ¿O su dos? ¿Eh? ¡Ey! Estaba streameando, chicos. Ah, no, no estaba streameando. Me he equivocado, gente. Ay, Dios. Vos, pero yo pensaba que hablabas. ¿Por qué te da vergüenza esto? Esto no está mal. Ay, ay. Ay, Dios, Raúl. Crack, creo que es Moya, chicos. Creo que aquí ha cagado, Moya. Chicos. Esto me pasa a mí, ¿eh? No entiendo. Qué duro, ¿no? El Moya es de los míos del COD, cagaste. Me da cringe, lo siento. Ey, pero grabas más o menos como ahora, ¿no? Antes era con una cámara puesta encima de la pantalla, o sea, delante de la pantalla, ahora grabas pues directamente en un agujero negro. Está bien chido, oye. Ojo, Moya, ¿eh? Chicos, yo también jugaba. ¿Cuál es este? ¿El 3 o el 2? Yo me pierdo. Si es el 2, lo jugaba. El 3 lo jugué muy poco. Pero Moya no habla. Nueva partida, soy un inútil. Bueno, pero no lo subas eso, chico. Va full humilde, ¿eh? Mira, este es. Ey, chicos, este es el cuarto actual de Moya, ¿eh? Es impresionante que ya tuviera estas ganas de existir en un agujero negro. Muy buenas, gente. Estamos en un vídeo más. Después de tanto tiempo, os venía a explicar que por qué no subía vídeos. Y bueno, es lo típico, ¿no? Que ha sido los exámenes y todo lo que tengo del Es literalmente como anotar que no podía entrar en el streaming que tenía muchos exámenes. Lo mismo. instituto. Es el que tiene más Bueno, como visitas. ahora ya he Es acabado, que el pues. título jugoso, chicos. Pero bueno, era eso, ¿no? Que como tenía tantos exámenes y cosas Ahora lo así vemos, lo que que. también, pues no tenía tiempo para subirlo. Pobre Moya, chicos, no tenía tiempo, ¿eh? Ey, ey, esto me suena a este juego, ¿eh? Ole, Moya, me gusta tu flow. Me gusta muchísimo tu flow, ¿eh?
¡Ole! No había otra canción, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia, tú! Es lamentable que jugaras a eso, es lamentable. Viendo cómo funcionan los servidores entre Riot y Movistar estos días, he decidido entrar en una ranked. Bien, piqueo a mi personaje. El mundo de Locket. Por el chat, todo pinta de puta madre. Después de un rato al entrar en la pantalla de carga, noto algo raro. ¡Y boom! ¡Error de conexión! ¡Bien! E intentas conectarte una y otra vez y finalmente te deja. Y tú pensarás como un pobre iluso de que los problemas han acabado. Y no, amigo mío. No, no, no. Falta la gota que colma el... ¡Es famoso! El puto lag fantasma. ¿Y de qué estoy hablando? Pues de esto. Pero este vídeo no está tan mal, comparado con los demás. O sea, con los que hemos visto. Oye. ¿Esa es la habitación de Locke, chicos? Ay, ay. Locket, hermano, tienes el router. Uy, chicos, Locket full tilteado, Locket es una persona que acaba de expresar cómo trata a la gente que le gana al Tekken contra un router, Era, cuidado, Ha mejorado, Ahora es impresionante. Chicos, ¿queréis escuchar alguna? ¿Tenéis curiosidad por escuchar alguna más de estas? Yo por mí yo ya lo dejaba, la verdad. Esto es demasiado duro para mí, Ay, Dios mío, qué dolor. Ey, mirad. Mirad esto, bien chido esto, El BlueStacks X ha salido. Podéis jugar a juegos de móvil en el ordenador para tremenda de potencia. No digo más. Podéis jugar todos al Mu Online. Ay, Dios mío. No puedo entrar. Me estás estafando, no puedo entrar. Este vídeo es privado. Cagaste re duro además, Bien chido. Chicos, ¿qué hacemos hoy? Envíe memes, Grax. ¿Habéis pasado un meme en el Saita? ¿Qué va a ser ahora? Fase de la experimentación número 1. Pero esto es para... Ay, Dios mío. Pero chicos, pelotuda, ¿puedes mirar el Discord un momento? Lo has escuchado quizás, pero... Hostia, tío. Pobre loca. O sea, impresionante. La falta de respeto, Bien chido. Creo que vamos a jugar hoy al Elden Ring. Quizás, no sé qué hora es. Las 7 y media en punto hola. Lamentable, las 7 y media, pero yo me voy al Cosmos ya, Jugamos un rato al Elden Ring, chicos. Hace mucho que no me meto, ¿De qué iba ese juego? ¿Alguien se acuerda? Yo no. Yo me acuerdo de dónde lo dejé, eso sí que me acuerdo. La cueva esa donde me mataban, Qué impresionante. Cuánta maldad en sus corazones. Loca, ¿sabes qué canción es esa? Es la de Natch, Efectos vocales, chicos. Esa canción tiene más copyright que la mierda. Tienen que tener cuidado porque de no se niño. Chicos, me voy a hacer cantaor, Me gustaría ser cantaor. Hola. ¿Qué tarde tan... Sí. Yo jugué al Mu en el Cel. Yo juego al... Chicos, esperad un momento. Quiero probar esto con Uts. Buah, pero no sé cuál es. ¿Cuál era? Espérate un momento. Chicos, acordaros muy fuerte de hablar conmigo cuando estéis tristes, chicos. Hablar conmigo cuando estéis tristes es una oportunidad que no todo el mundo tiene. Me podéis hablar de cualquier cromosoma que os falte, me podéis hablar de cualquier cosa. Yo os voy a juzgar, pero luego os voy a ayudar. Primero os voy a juzgar y no pasa nada. Entonces, a partir de ahí, aventura. Podemos hablarlo en streaming si queréis, podemos hablarlo
fuera de streaming si queréis. Podemos ser todos amiguitos, ¿eh? Muy bien. De verdad, hoy no tengo trabajo. Esto me da vergüenza, pero no tengo con qué mentir. No pasa nada, aquí, no se, aquí se te respeta. Sí, chacho, tú también, sí, a ti, para ti. Exclamación sí para no. El chacho, hola. Hola el Saita, pero ¿por qué utilizáis el artículo? ¿Qué tal el huevo? ¿Me cobras? ¿Cómo? Yo tengo unos cuantos problemas para hablar. Yo no cobro, chicos. Si queréis hablar de cosas, podemos hablar. Yo estoy abierto a hablar de cualquier tema que os parezca a vosotros. Yo hablo y si requiere el tema de seriedad, yo aporto seriedad, ¿eh? Exclamación tal vez. Ah, exclamación A, para nada. Exclamación no para no. ¡Qué susto, coño, la madre! Chicos, vamos a probar esto, que hace mucho tiempo que no lo jugamos. Yo me acuerdo que lo jugaba esto y me decíais, vaya puta mierda, juego. Y yo os decía así. No falta razón, ¿eh? No falta razón, gente. Exclamación ridículo para exclamación. Exclamación, exclamación. Exclamación, exclamación también. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe que hay una diferencia ahí. Exclamación ridículo. Aco, buenas tardes, bebé. Me quitaron la pelotuda con su país imaginario. ¿Eso es true? Creo que no, ¿eh? Creo que no te la han quitado, ¿eh? Ah, no, yo no te lo he quitado al menos, chicos. ¿Cómo va esto? Me pierdo. Eso es. Descargar todo, gente. Los nudes, chicos. Ostras. Exclamación poronga. Exclamación poronga. ¿Ya no va? Exclamación trabajo. Chicos, pero de verdad, ¿eh? Miramos cosas de móvil. La miro yo y vosotros veis cómo reacciono. Ahí está, exclamación poronga, chico. Ah, no, porque Moya, ya lo cambié. Ole. Chicos, vosotros os grabáis en vos, chicos, vosotros os grabáis. Chicos, vosotros os grabáis en... Sí, ¿no? O no os grabáis. A lo mejor sí. Chicos, vosotros os grabáis en Instagram, eso es lo que quería decir. Lo que pasa es que no me salía. Cuidado con mostrar cosas. ¿Cómo? Chicos, ¿de qué estáis hablando? Ya lo sé ya, XD. Exclamación Moya para Moya XD. Solo, desnudo, dices. No, no, no. ¿Por qué me grabaría? No sé, porque yo me grabo a veces también y digo tonterías. Bueno, de eso se basa mi canal, ¿no? Chicos, hoy no he puesto a grabar, se me ha olvidado. Bueno, no pasa nada. De todas formas, era una prueba. Si está subiendo aún, creo que se está procesando. Quiero que veáis algo. Quiero que veáis algo, gente. Estoy en esternocla directa. Bien chido, ¿eh? Si estoy en esternocla directa. ¿Hola? Pero es que aún no se ha procesado esto, tío. Hey, chicos, pero tengo ganas de vomitarme encima, no sé por qué. Esto lo puse yo ayer por la tarde. Cuando acabé el streaming, puse esta verga. ¿Qué es esta mierda? Ah, coño, porque se me ha cambiado, coño, la madre. Puse esto, chicos. Contenido. ¿Qué te pides, hombre? Chicos, de verdad, super sadge esto, ¿eh? Lleva todo el día y ahora me dice que se ha cancelado. Fucking Jesus Christ. Bueno, chicos, ¿qué me habéis dicho? No os he leído nada. Sobra información. ¿Cómo?
¿Cómo? Faltó información de la pregunta, ¿no? No, 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 no. He dicho, vosotros os grabáis en general, en genérico. Tonterías dices siempre. Kioser, si estás aquí para insultar, bienvenido, bebé. Aco, buen uso de mi icono, chicos. Si queréis tener tremendos emoticonos del canal, tenéis que suscribiros, darme dinerico. Bueno, no me lo deis a más. No me lo dais a mí. Se lo dais a Twitch porque yo no recibo una mierda. El Gasparino es. ¿Qué dices, chacho? No te entiendo. Este es Arnold Class en directo. Esta es Arnold Class en directo. Exclamación directo para nada. Lamentable. Followage. Culpa de Lockwet. Aco, no hace. No acapares. Followage, gente. Dando lul lul para ti. O usar un hack como yo, true. Chicos, me he puesto al día en un momento, ¿eh? Claramente estoy aquí para insultar al streamer, chicos. El streamer es Kioser, ¿eh? Si queréis decirle algo, le podéis decir algo, ¿eh? Uy, no iba de eso el contenido, gente. El contenido, yo no soy contenido, yo soy continente. Porque yo contengo el contenido, chicos. Mierda, que me he equivocado. Quedó bien, ¿eh? Uf, nada. Bueno, si está subiendo el vídeo, solo quedan muchos minutos. Chicos, streaming de viendo el contenido. ¿Cómo se sube, gente? Generando contenido especial, barrita de abajo a la derecha de YouTube. Dios, me estaba ahogando. Mira, es mal que se acabó la canción, chicos. El puto jugador jugarán. Deja de smashear, chicos. No critiquéis a Kioser, que os meto un puñetazo biónico que os va a matar, ¿eh? Raid de odio, gente. Sí, todo lo que sea. Raid a Raid Shadow Legends, que me quieren pagar sponsor, chicos. Bien chido. Raid Shadow Legends. Raid de odio a Raid Shadow Legends, chicos. Bien chido, bien chido. Gente, ¿me pueden contratar aún si he dicho eso? Claro, es que algunos no lo habréis visto, ¿no? Chicos. Esperadse que me veáis el porno, esperadse. Chicos, tenemos promoción sponsor. Si piensas lo que te has quedado mal, no, pero muy mal lo que te, pero horrorosamente mal. Va súper tardío, gente, de verdad. Lo que te es lo peor, ¿eh? Let's go. Raid Shadow Legends, sí. Quieren promocionar o algo así. Quiero verlo, solo por curiosidad, ¿eh? Ese es sponsorships. Tengo uno. Y partnerships tengo dos. You not met. Blood Hunt Inner Circle. Provides ongoing opportunities for creators. Mira, puedo pedir promociones, chicos. No sabía que esto existía, ¿eh? Mire, mira, puedo pedir promociones, ¿eh? Y este es el que me han querido ahí meter a chazo. Si lo dices en voz alta, no, porque si sabéis que yo no voy a hacer esto, vosotros tampoco, chicos. Es como si dijera, me voy a comprar el Kenshi y no me lo compro. Nada, nada, nada. No quiero hacer esto, chicos. Si fuera otro juego me lo pensaría, pero es que este juego ya lo he jugado y no me gusta. No me gusta de dónde viene, ¿eh? No digo que esto no esté sustanciosamente bien chido, pero creo que no, chicos. Creo que hay que ser fiel a uno mismo, ¿eh? En este caso, loyalty, gente, ¿qué es esto? Tenemos viewer cueue. Chicos, podemos poner viewer cueue. Solo quiero un viewer por segundo, ¿eh? El Genshin es gratis. Ya, 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 pero... ¿Cómo? El Genshin no... No, el Kenshi. El Ken... Kenshi con K. No digas Genshin Impact en mi streaming, ¿eh? ¿Cueue, gente? Si lo haces, te ayudo. ¿A qué te refieres? Hazla ya, ¿no? Que no la vamos a... No la vamos a pedir. A ver qué... A ver... Yo, espérate, no sé si podéis ver esto. A lo mejor hay cosas confidenciales. Dice, Raid Shadow Legends has chosen you for the newest sponsor campaign. The more campaigns you complete, the more offers you will receive. Start getting paid for your streaming content today. Dice,
Vale. Aquí ya empieza otras cosillas, ¿eh? No es lo que me habían dicho, chicos. Mirad esto. Dice: stream content with branded overlays for at least 4 hours. Include at least 2 hours of Raid Shadow Legends. Hit your goal and get 5 or more viewers to play the game to level 12. Pues a mí eso, pues no. ¿Qué quieres que te diga? Y cuantos más tengas, pues más dinero te dan. No, coño, lo he leído en voz alta. A lo mejor es confidencial, pero es que como no dice nada, pues ya los enseño, tío. Para que veáis lo que hay detrás, ¿no? De esto un poco. ZZZ, chicos, el Raid Shadow Legends lo puedes jugar en automático y se juega solo. Realmente el juego a mí no me gusta. Podéis probarlo si queréis, pero... Por 30 euros juego al juego ese de mierda que puse la loca, chicos. Respeto a la loca que está aquí cada día full farmeando puntos del canal, ¿eh? Trama algo. 3 quitando las multicuentas. ¿De qué estás hablando? Esto es promo, chicos. Esto no es promo, hola. Os estoy diciendo que no me interesa. Y a vosotros tampoco, ya os lo digo yo. Raid, págale, ¿no? Chicos, 4 horas de contenido no lo hago yo jugando al... Fuck you, Spider-Man. Chicos, 4 horas de contenido no lo hago yo jugando al Elden Ring. Voy a jugar a Raid Shadow Legends. ¿De verdad? Es una broma esto, es imposible, vamos, es imposible. Hostia. Bueno, a lo mejor cosas de hardware sí que haremos. Cuando, si me invitan a un sponsorship de algo que a mí me interese, sí que la voy a hacer. Pero de algo que no quiero que me metáis porque es una cosa mala, pues, o que yo considero mala, no sé si lo es. Pues no, chicos, pero no pasa nada, ¿eh? Lo dejas en automático de madrugada. Literalmente puedes hacerlo, ¿eh? ¿No lo habéis jugado nunca al Raid Shadow Legends? Para mí es una mierda de juego. ¿El qué? ¿El Raid? Puede ser, ¿eh? No sé. Kyosher, ¿a ti te llegan estas cosas? Bueno, Kyosher quizás se ha ido ya. Kyosher, ¿a ti te llegan estas cosas también? Sí, basura. Es que es lo que te digo. Al principio está más o menos chido, pero luego como... XD, ¿eh? Poco tráfico, ya se ha ido la mierda este juego, loco, chicos. Europa, pues eso. Ya has seleccionado este servidor, pues déjame en paz y me muevo. Chicos, de verdad. El escuadrón ya existe, pues vale. Ah, vale, nada, que está. Chicos, Papa Pables. Siempre las caras, joder, siempre las caras. ¿Qué caras? ¿Qué dices? No sé de lo que está, de qué hablas. Estoy a mis cosas, dime. Lo de la sponsorship, que me han invitado a una sponsorship. Chicos, ¿habrá algún bicho nuevo aquí? La bruja escarlata. Uy, qué miedo, miedo. ¿Quién es esta niña? Yana Rasputin, gente. Rasputin, tremenda tranca, ¿eh? ¿Qué es lo que te... Esto me ha llegado. Espérate. Yo lo tengo abierto, sí, mira. Esto de aquí. Es que no sé si utilizas Streamlabs o Stream Elements. En Stream Elements, pues tienes cosas de estas. Partnership y tal. Scavengers. Este juego está chido, lo he visto. Y more info. A ver esto. Puedes pedir cosas aquí. Esto a lo mejor te interesa, Kyosher. A mí no demasiado de momento, ¿eh? O sea, que, hostia, ¿quieres que juguemos? No lo tengo. Pero ¿esto qué es? Esto, o sea, lo he visto alguna vez y parecía estar chido. Y digo, por eso he dicho que me mola. Pues tendría que verlo, míratelo. Está aquí en Stream Elements y te sale aquí. Supongo que si tienes una... Es como un Fortnite, cagamos, ¿eh? Pero mola mucho, lo miraré entonces. Bien, creo que es un Battle Royale. Es que a mí me suena algo y pensé, está chido este juego, pero no lo sé. Chicos, la bruja escarlata. De verdad, cringe, ¿eh? La bruja escarlata está rota, chicos, de verdad. Muy bien. Este juego es una mierda. Si no recuerdo mal, este juego sigue siendo una mierda, chicos. Estamos cagados. ¿Echamos un Gartic Phone? Buah, no me gusta ese juego. Si queréis lo echamos, ¿eh? Pero a mí no me gusta, ¿eh? Pero si queréis le echamos un Gartic Phone de estos. Chicos, este vive estaba rotísimo, ¿eh?
El Doctor Extraño. Nah. Tekken. Chicos, que no vamos a jugar al Tekken hoy. Poder controlar la realidad puede que sea el poder más cheto de todos. ¿Lo dices? ¿Quién es quien controla la realidad? Ostras, qué mal va, ¿no, chicos? Yo me acuerdo que esto lo podía... Se me ha ido la luz y por suerte el programa guarda cada X tiempo lo que dices. Estoy feliz. Sí, antes eso no pasaba, ¿eh? América Chávez, gente, pero eso es contra América, ¿no? El Scarlet Witch controla la realidad. Ah, pero ese no era Doctor Extraño. No me entero. ¿Del Z? ¿Del Z qué? Ah, del Z de Z, ¿no? Gente, ¿cómo habláis de raro, chicos? De verdad. Tenía que clicar en otro lado donde no era clicar aquí, chicos. Me cuesta muchísimo este juego. Y yo este juego lo jugué mucho en verano, ¿eh? Este juego... Mira ubicación, gente. Mira. Todo esto son bots, gente. Full taladro de cráneo. ¿Me quieres dejar en paz? De verdad, la rata esta habla muchísimo, Vale, pues vamos a entrar. Si no me vas a dejar en paz, eres muy pesado. Eres de lo más pesado que hay. Pero eres más pesado incluso que hace 5 segundos. Y me das dinero por escucharte. Chicos, es como vosotros, O sea, yo soy como vosotros ahora mismo. Me escucháis y me dais dinero. Ah, no, pero esa sería al revés. Le he cagado, chicos. Se me ha ido el páncreas al cerebro y me ha provocado una reacción que yo no estaba preparado, ¿Me puedes dejar jugar? ¿No me deja jugar? No, Doctor Extraño puede, pero está mucho más limitado. Pero Doctor Extraño se puede autofelar la picha, que hace un portal arriba y otro abajo y se fela la picha. La otra no puede, porque no tiene picha. Bueno, si controla la realidad quizás sí. No, estás tocando el punto G. ¡Ey, ey, ey! ¡Que no me habléis! Chicos. ¿Qué dices? El juego a trompicones deja de minar criptos de Mr. Blockchain, que yo no mino nada, chicos. Yo lo único que mino es el buscaminas. ¿Creéis que existe el buscaminas? Buscaminas, pero yo quiero el buscaminas en la TAM, porque quiero buscar muchachillas, gente. El buscaminas en la TAM es el Tinder. No entiendo. Ay, Dios mío. Que pares ya, móvil, que vale. Aco, respeta a la secretaria. Pues, ¿qué ha dicho? Todo moya ahí. Todo moya ahí, eso es true, Gente, joder. Hay cosas que no puede hacer Doctor Strange. Scarlet Witch no tiene esos límites. Pero Scarlet Witch se enfada mucho, ¿no? Juega al pinball del Windows XP. Se puede comprar. Bueno, voy a hacer cosas que tengo que irme. Ok, Kiyos, gracias por pasarte. Espero que te lo hayas pasado chido. Espero que te vaya bien la historia que tengas que hacer. Bien chido, bien chido. Chicos, aún no hemos jugado a nada hoy, para que luego se diga que soy un streamer de mierda, ¿no? Creo que se ha subido el vídeo. Estoy contento, estoy feliz. Se está procesando. Increíble. Al final será verdad que vas a hablar 2 horas y jugar una al Tekken. Chicos, ¿qué es el Tekken? No voy a jugar al Tekken, he dicho. Ey, pero se está procesando. Esto sigue así todo el rato, Super sad, Ahora y 5 minutos lleva. Y bien que estáis todos aquí, ¿no? Qué pesados, tío. ¿Cómo criticáis, no? Aquí la única que no critica es la loca. Y porque quiere que juguemos al juego este del móvil, tío. Todo el rato. Chicos, bueno. Luego dice que saque contenido. Este hombre fuma porros, chicos, yo no fumo. Te tenía muteado mientras veía Gran Blue. Esto es super sadge. Lo que me acabas de decir es super sadge. No quiero streamear más, la verdad. Ya me canso de streamear. Que me digáis cosas feas continuamente hace que mi ego se vaya al pyros. Chicos, de verdad, ¿cómo me decís esas cosas? ¿Y cómo pretendéis que yo siga a partir de aquí? Nada, tendré que ir al Elden Ring, quizás. Tendré que ir quizás al Elden Ring, chicos. Hola. Mañana abro mi stream profesional y jugamos a cosas. ¿Qué dices? Hoy empieza Dark Souls 1.
Que no me lo he pasado nunca. Bien chido juego, ¿eh? Para mí es mi favorito, pero porque también por la época. Vamos a jugar a Elden Ring, chicos. El flamboyante Ternoglas procede a la Elden Ring. Voy a estornudar, no os asustéis. Podrías jugar a Dark Souls, pero si ya me los he pasado. Eso es un estornudo y un intento. Juega al Nioh. No me lo pasaba el Nioh. No me acaba de convencer el Nioh. Moya, sigo esperando a que me regales el Borderlands 3. Pero si lo regalaban en la mierda esa el otro día, tío. Ey, pero me habla muchísimo. No juego a eso. No juego en esa liga. ¿De qué está hablando? Ay. Esperarse que preparo todo. Que hace mucho que no me meto en este juego y no sé cómo vaya, ¿eh? Chicos, ¿estáis preparados para ver cómo me muero todo el rato continuamente? Va a ser un streaming de mierda. Vamos a acabar enfadados, ¿eh? No, sí, no, gente. Exclamación sí para no. Let's go, let's go. Esa es, esa es. ¿Cómo se jugaba esto, chicos? ¿Alguien se acuerda? Creo que han dicho que han cambiado el mapa o algo así. Oh, gente. Exclamación comandos. Exclamación comando. Exclamación coma 2. Chicos, qué recuerdos, ¿no? Ay, me hace feliz volver a esto. ¿Cómo se jugaba esto, chicos? ¿Alguien se acuerda? Exclamación trabaja. Yo me acuerdo que aquí había percance, ¿no? ¿Os acordáis vosotros? Yo sí. Pero porque yo tengo el cerebro súper privilegiado, chicos. Creo que podría haber corrido mucho más. Date quieto, coño. Nah, pero soy muy bueno ahora, chicos. Yo he mejorado muchísimo en el Elden Ring. Estos días os pensáis que no he estado jugando, pero yo he estado jugando estos días. Quiero que lo sepáis. Llevo mucho... Se escucha muy bajo el juego, chicos. Esperarse a que lo subo. Decidme ahora si se escucha bien. Gracias por avisar, ¿eh? Y... No voy a decir nada, ¿vale? ¿Para qué vamos a decir cosas cuando no hace falta? ¿Creéis que puedo? Yo creo que no sé si puedo. Yo creo que sí que puedo. Cambiar a build, que es lamentable. Escúchame, mi build es buenísima. Lo que pasa es que si tú no sabes jugar con mi build, no es mi problema. El que tiene que saber jugar con mi build soy yo. Estos bichos no espabilan. Pero me está vacilando. Ahora ya no llego. No, que en vez de editar vídeos para YouTube, hacemos un TikTok. Pero TikTok triunfa, chicos. A mí me da igual, ¿eh? Hacer lo que queréis con mi contenido. De momento estoy en una época que solo puedo crecer, entonces tampoco puedo sacar dinero de ningún lado. Así que si queréis subir contenido con mis cosas, pues vosotros sabréis, chicos. Creo que me voy a morir, de hecho. Por ahí no era, ¿no? Era por la izquierda, ¿no? No me acuerdo. Puedo, chicos, estoy sacando el mismo clip dos veces. Luego diréis, es que... ¿Por qué no subís contenido? Bueno, me sacáis todo el rato lo mismo. Es como si sacáis un clip de algo que pasó hace 5 días. En TikTok hay muchísima gente. Pues TikTok mismo, si es que me da igual. El domingo voy a subir el vídeo recopilación de los clips. El domingo o el sábado. Está infravalorado. Yo sé que se mueve mucha gente en TikTok, pero a la vez no sé qué tipo de gente se mueve en TikTok. Entonces, no sé hasta qué punto quiero gente rara a mí. Voy a hacer... Vale. Me parece bien. Lo que pasa es que quizás... Quizás debería...
O sea, pásame los clips y los subo yo, porque es que si no, no tiene sentido alguno. Bueno, si queréis crear una cuenta, FanderLetterNoClao. Y es que no tengo ni TikTok en el móvil, la verdad. No tengo nada de TikTok. Chicos, me estoy poniendo percance. Me estoy poniendo un poquito celoso. Me tocan más estos bichos que las personas. Dejadme concentrar un momento, por favor, chicos. Que está aquí la loca, está aquí y quiere ver una persona que crea contenido en base a las skills. ¿Estás? Chicos. Aco, me cago en tu muela, tío. Que no escribáis cosas, ¿vale? Yo soy un poeta. Me come la teta allí. Yo soy un poeta, gente. Arcabuz. Comúnmente allí. Antidisturbios. Porque soy anti todo, chicos. Y necesito hablar contigo. Te tengo que contar una cosa, bebé. Pero no pongáis chino cuando estoy rapeando, chicos. No pongáis chino cuando estoy rapeando, chicos. Se me está cayendo el moquete, no me puedo mocar, gente. No me puedo sonar. Mocar es catalán, creo. No estoy seguro, no estoy seguro, la verdad. Percance, chicos. Nada, super fino filipino, gente. Uf. Sé cómo invocar a la loca, chicos. La loca tenéis que hablar el mocador, gente. Es una canción de Jurassic Park. El que lo sabe. Y el que no, pues no lo sabe porque no lo sabe. No lo digo yo, lo dice yo. Que soy yo, pero mal dicho. Nada. Tenemos las personitas cárnicas. Gente, estamos consiguiendo almas. Gente, ¿por qué? Porque almas, calma, alma. Si mocar es en catalán. Chicos, percance por todos los lados. Es que no puedo, es que no. Patilla, coño, la puta madre. Hostias. Puta mierda de juego, tío. Que parezco los putos clips de mí. Quiero ser, tú no te ibas, no te ibas. Quiero ser, vete, no quiero que me veas jugar a este juego, hola. Sé cómo invocar a la loca. No la has invocado, ¿eh? ¿Qué ha pasado, chicos? De verdad, invocar a la loca. La loca, me gusta Uruguay. Uruguay está muy chido. Me gusta muchísimo Uruguay. Uruguay es un país que está muy cerca de España. Me gusta muchísimo Uruguay para pasar las vacaciones. Me gusta mucho el río de Uruguay. Me gusta mucho el lago de Uruguay. Me gusta mucho la catedral de Uruguay. Uruguay es un país muy bueno. La verdad es que en Uruguay hay muy poco crimen. Me gusta muchísimo Uruguay porque mi familia es de allí. Oye, pero ¿Uruguay dónde está? No lo sé, la verdad. Uruguay es como el país, el país fidedigno, gente. Gente, el país fidedigno de la historia de la emancipación del ser humano en lo humano mono. Es Uruguay. Emancipación del humano mono es Uruguay. En colibrí, el idioma colibrí. Es el idioma colibrí el español primigenio. Muchos se preguntan eso. Y el doctor StenoClao, licenciado en la Universidad de Harvard, podría decir que sí, pero también podría decir que no, porque tiene doctorado en cosas. Exponencialmente dudosas. Uruguay es muy guay. Bueno, podemos ir. Si estaba poniendo la lavadora. Ah, no, sí, estaba poniendo la lavadora. Pero me he preparado la merienda. Y te veo mientras. Chicos, todo lo que sea comer mientras veis al Cerro Clau. Chido, chido, chido. Bien chido está. Te tiene muteado. Estará viendo ASMR, chicos. Super sad G persona. Un día vamos a empezar a hacer contenido de ASMR. Cuando Silvia nos haga raid, chicos. Ya sabéis que hay que farmear viewers. Aquí hay que ganarse la vida, hay que ganarse el pan, gente. Hay que conseguir viewers en blockchain. No sé cómo lo voy a hacer eso, ¿eh? Pero seguro que hay una forma. Ah, pero vamos flyy. Estáis viendo que soy muy bueno jugando. Se quemó, no me he quemado. Lo que pasa es que tenía frío y necesitaba una guerra. Pop, estás en LATAM, gente. ¿Dónde está LATAM?
Yo leo lata, me imagino una lata que es tamaño mediano. Lata M. Gente, bueno, yo ya me puedo ir por hoy, ¿no? Hola. Pero el problema es que a mí me mata de una hostia y al pibe ese no, ¿eh? El figlio di putana este. Te vas a quemar, ¿eh? Hemos cagado, chicos. ¿Qué hacía esto? ¿Tekken? ¿Cómo? ¡Ubu! 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 No os vayáis de mi streaming para jugar al Tekken, ¿eh? Consejo, fuego, escupir, pegar, apagar la llama del caos. Bueno, supongo. No puedo ahora. Vaya mentiroso, sí que puede, me está viendo. No puedo ahora, estoy viendo al esternoclao. Buena promo, me gusta ese eslogan, chicos. No puedo ahora. Me está viendo el estorno, o sea, estoy viendo el estorno clavo. Y puedes poner, ¿te vienes a mi casa que estoy desnuda ahí y no están mis padres? No puedo ahora, estoy viendo al estorno clavo. Bien, chido, ¿ah? ¿Eh? ¿Por qué no hacéis memes, chicos? Tenéis que hacer memes con el canal, si no la promo no se va a hacer. Gente, la promo, pero no la del LOL, ¿eh? No nos confundamos, chicos. ¿Te vas a la mierda? Creo que te están llamando en la mierda. ¿Puedes irte a la mierda? Estoy con el móvil, tonto. Bueno, no me insultes. Para ratos, me quedo si me dices eso. ¿Cómo? Ey, no he entendido nada de lo que me has dicho, ¿eh? ¿De qué estás hablando, Charcos? Quemado, achicharrado, hijo de puta. Que te mueras quemado, tonto. Cagaste. ¿Y el otro dónde está? Ya no quiero más percance, por favor. ¿Ya no viene el otro? Ay, la puta que te parió. Mirad, allí hay algo. Bien chido camaleónico. ¿Vosotros queréis? Mira, ya hay un pibe, ¿eh? ¿Qué te piensas? ¿Que no te he visto, bobo? Me cago en la puta que son dos. Hemos cagado, chicos. Aquí hemos cagado, pero reduro, además. Percance. Estatua quemar, dolor sentir. ¿Qué dices? Te estoy viendo gastando datos porque ni siquiera tengo wifi. Hazme mod. Gente, le vamos a quitar mod a Akko, ¿eh? Mire. Your Perkins. Mire. ¿Vosotros creéis que deberíamos jugar al Ni no Kuni? Vaya mierda de daño. Literalmente, ¿eh? En verdad sí, ¿eh? Pero me hace gracia pegar tampoco. Es más fácil el juego así. O sea, es más difícil, que quiero decir. Ese chaval no entiende. Gente, bueno, he hecho muchas cosas ahí, ¿eh? Sé que se me valora poco como streamer, pero creo que un día cuando me vaya me vais a valorar bien. Hemos cagado, ¿eh? Como esto sea percance. Esto es percance, chicos, hemos cagado. Es que esto es un hijo de puta. Esto no puede ser. Esto no me puede estar pasando a mí. Sí, Ni no Kuni está chido. Yo jugué al 1 en la Play 3. Me lo pirate, chicos, me lo compré. Y estaba bien, pero me pensaba que pegaba yo. Y yo era un niño que hacía que los bichos se pegaran. Un poco como Pokémon, un poco raro. Ese chaval no entiende ni por dónde le pega. No sé de qué me estás hablando, ¿eh? Juega al Ni no Kuni 2. El Ni no Kuni 2 tienes un castillo, ¿no? Está cansado de ver el... Estoy cansado de ver el cartel de que has muerto. Bueno, pero el que se muere soy yo, chicos. No pasa nada mientras eso pase así, ¿no? Además, que los que estéis aquí no veis el gameplay, me habéis dicho, ¿no? Los que estéis aquí me veis a mí, ¿no? ¿Habéis dicho eso, no? Por Discord. Bueno, pues a callarse la puta boca. ¿Y ese? Míralo. Buenas piruetas, ¿no? Chicos, un día fui a un concierto en Mataró. Que estaba Sheriff el rapero. ¿Sabéis quién es Sheriff el rapero? El que canta cosas. Bueno, claro, es un rapero, ¿no? Pues estaba Sheriff el rapero, chicos. Y... fue una mierda, la verdad.
no voy a engañar, estuvimos esta tarde, pero eres muy pesado, Jacintompas, de verdad, eres muy pesado, tío. Un grande. Sí que te importa, no sé quién la ha puesto, pero es imbécil. Pues Sharif el rapero. No sé hasta qué hora estuve esta tarde, ¿eh? Se me hizo pesado, la verdad. No me sabía ninguna canción. Y era como estar ahí, pero de impostor, ¿eh? En el Among Us, gente. Es ahora o nunca. El Uy, Uy. Y nunca no es una decisión viable. Tienes que ir a la esquina. Como no llegué a la esquina, me cago en pedo. Ey, pero de verdad, este juego, ¿no? ¿Estás seguro de eso? ¡Spider-Man! Ahora vienes, loca. Te hemos estado llamando muchísimo. Íbamos a ir todos al meeting. Fuera de mi vista, no te quiero ver más. Íbamos a ir todos al meeting. Estábamos decidiendo un servidor. Le íbamos a preguntar a la loca y la loca no estaba. De verdad, ¿eh? No. Te salía más rentable en la esquina izquierda. Puede ser, ¿eh? Pero es que creo que luego avanza hacia la esquina izquierda, ¿eh? No, hemos cagado, chicos. Hemos cagado, pero muy duro. O sea, hemos cagado mierda que lleva ahí mucho tiempo, que está ya solidificada, chicos. Creo que no llegamos, de hecho. Tenemos que esperarnos aquí. ¿Y este? Pues ten dos manos. A mí no me vengas con excusas, loca. Vas muy mal. Yo en el meeting jugana en Alba. ¿Qué? Chicos, no os entiendo. Era un servidor eso. Yo jugaba a un servidor del meeting que estaba hiperchetado. En 20 minutos eras nivel altísimo, ¿eh? Bien chido. Por no sé cuánto estaba. Perdón, no sé, ya lo he leído. Más uno, ¿qué? ¿Más uno el qué? Chicos, creo que tengo que empezar. Me va a matar. Creamos un meeting privado y lo monetizamos. Para eso vamos al jabo. Yo no sé en cuál jugaba, no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo del nombre. Yo lo jugaba, ¿os acordáis que el otro día estuvimos viendo vídeos de mi canal antiguos? ¿Sabéis? ¿Os acordáis que dije no sé qué de Charlie, de Valencia? Pues el Charlie de Valencia jugaba al meeting y su padre también. Yo me acuerdo de estar ahí jugando con Charlie. Y Charlie le tenía que pelearse con su padre porque su padre quería el ordenador. Estábamos jugando tranquilamente y se escuchaba al padre decir, llamarle por su nombre de pila, Álvaro. Y le decía, Álvaro, vete ya que quiero jugar. Y era como, yo me cagaba en todo lo que se menea, ¿sabes? Porque estaba jugando con mi colega el Charlie, ¿sabes lo que te digo? Súper duro, eso era súper duro. Vamos al Tekken y lo monetizamos, chicos. El Tekken no es un juego, es un sufrimiento, un suplicio. Vamos al jabo y lo monetizamos, chicos. El jabo ya no se juega, creo. O sea, creo que jugar al jabo sería un acierto para un día, pero no constantemente. Me cago en tus muelas, ¿eh? Curación de la pócima, gente. Bien chido, velocidad. Yo creo que ahora sobrevivo, ¿eh? Me he cagado muy fuerte. Pero tú eres tonto. ¿Qué es eso? ¡Pego muy poco! Chicos, de verdad, Me gusta su mentalización de monetizar las cosas. Esto es pura parafernalia. Esto es cosmos. Esto es superficie. Esto es máscara. Esto es... Gente, hay una palabra específica para esto y no me está saliendo, ¿eh? Ay, Dios mío. Se me complica el hablar. ¿Os acordáis de cuando yo no streameaba? Ninguno se acuerda. ¿Por qué? Porque ya se ha borrado toda la memoria. Todo lo que había antes del Sternocloud no sirve de nada, chicos. Es como antes de Jesucristo. La gente dice, pues yo nací antes de Jesucristo. Pues tan importante no serás. Yo nací antes del Sternocloud y streameara. Pues eres un niño pequeño, no te quiero ni ver. Vete de mi lado. Vístete y vete de mi lado. Gente, como haciendo alusión de que no lo hemos llevado, ¿sabes? Ahí como que le hemos metido la pinche. Nada.
Ay, Dios mío, me van a banear el canal, chicos, de verdad. Chicos, súper duro estos. ¿Creéis que las flechas atraviesan el fuego? He visto que sí, así que no me respondáis. Yo la verdad es que no sé ni por qué estoy aquí, yo tampoco, ¿eh? Ah, yo sí, porque tengo que streamear. Si no me decís por Discord, oye, streamea, por favor. Y es un chico que se da a la comunidad, gente. Llegué a instalar el jabo, pero si el jabo no se instala, ¿no? Ostras, hemos cagado, chicos, por estar leyendo el puto chat de mierda, hostias. Yo recuerdo que te fuiste en diciembre hasta febrero o marzo. Ya, eso es true, ¿eh? Se ve bien ese juego. ¿Cuál? Este el que estoy jugando, no lo juegues, es una mierda. La época esa que me fui, ¿os acordáis? Fue triste, la despedida. Estuvimos casi 6 horas streameando, yo me acuerdo. Ahí se metió Locket fuertemente dentro del canal, ¿eh? Creo que fue Locket. Sí, creo que fue Locket. Locket se metió fuerte dentro del canal, creo, ese día. Creo que fue Locket, no estoy seguro, ¿eh? Estuvimos viendo el barrio de Hernández, el barrio chungo de Sevilla, creo que fue. Hemos cagado, ¿eh? Me he precipitado muchísimo mi cerebro, adiós. ¿Qué te pasa en la mano? Les voy a contar, aunque no quieran, que bañarme fue una tortura. Me quiero arrancar la mano con una cuchara. Bien chido, ¿no? Eso es ese debe ser dolor menos... Gente, vamos al DVD. Debe de doler menos de lo que me duele ahora. ¿Pero qué te has hecho? Tengo tendinitis hace un mes y medio. Pero chicos, la tendinitis me pensaba que era un mito de la de la mitología griega. Porque la mitología griega es mito. No lo digo yo, lo dice el comando. Que te vayas a la mierda, que tu madre te está llamando. Que te vayas a la mierda, esqueleto. Chicos, ¿pero qué está haciendo? Ay, Dios mío. Se me queda en buffer el botón. Gente, vamos a calmarnos este juego de mierda, ¿eh? Sos informático, ya a mí no me viene la tendinitis, llevo practicando desde que soy pequeño, ¿eh? Chicos, exclamación, exclamación para exclamación, exclamación de hogas para nada. Vamos a tener todos los tendinitis, chicos, que no existe la tendinitis, coño. Lo único de tendinitis, de lo que tenéis que preocuparos es tendinitis por suscribiros al canal del Esternocloud de forma totalmente gratuita. Solo tenéis que pagar la cuota que está establecida por Twitch, la plataforma morada. De hogas, gente, me gusta, ¿eh? Para... ¿Qué creéis que deberíamos poner en de hogas? De hogas, gente. No entiendo nada de lo que me dicen. Me cago en tu puta madre, pero papi. ¿Puedes hacer...? Gente, yo estoy todo el día programando y es suficiente difícil como para venir aquí y tener que aguantar tremendas de tortas, ¿eh? Te prometo que cuando ganes plata con las suscripciones, yo me suscribo. Nunca voy a ganar plata con las suscripciones si no gano mensualmente $100 en suscripciones o en donaciones. Bueno, en donaciones no, porque no lo contabilizan, pero en suscripción. Qué guapo el Elden Ring, XD. Pero chicos, hacer clips, tenéis que hacer clips también cuando hable. Estoy 2 horas hablando y no sacáis ningún clip. Os prometo que yo cuando hablo a veces digo cosas graciosas. Lo que pasa es que vosotros solo veis gracioso cuando me muero, ¿eh? Y eso no es así. Pero te has equivocado. El bus está para el otro lado, chicos. El colectivo, para que me entienda la loca. El colectivo. La guagua. Se nos fue. Necesitamos bailar con la gente para rozar la pichilla con ella y disimular que está borracha. Estoy haciendo alusión al vídeo famoso del Chocas. Estamos bien ricos. Hemos cagado, me voy a morir porque no voy a llegar. Esténse atentos. Eterno.
Entonces nunca me voy a suscribir. Has visto, has estado cerca, ¿eh? Te has asustado, ¿no? Bueno, pues espabila, empieza a darle al botón de suscripción. Y yo te veo con delay. Gente, delay, del inglés delay. Porque la gente en Estados Unidos dice mucho ley. Porque quieren comer leyes, gente. Y no digo leyes de la ley, de law. De, oye, pues voy a seguir la ley. No, no, ley de la patata frita, gente. De la patata frita de bolsa, ¿eh? Bien rica que está cuando lleva sal. Cuando no lleva sal, eso es una mierda. Eso es una puta mierda. Eso es un atentado a mis pupilas gustativas, gente. Papilas gustativas, pupilas no es. Porque si no sería en el ojo, chicos. Saborear por el ojo está mal. ¿Por qué? Porque es cuez. Porque tendrás pupilas gustativas en el ojo, quizás. Pero también tienes un tremendo sistema nervioso que cualquier cosa que se mete en el ojo pica muchísimo. Pero muchísimo nivel alto, ¿eh? Muchísimo tier mindictus en tu puta madre. Muchísimo nivel HD en YouTube cuando aún no existía HD. ¿Sabes lo que te digo? Algo que dices, ostras, ¿qué es esta novedad? ¿Por qué me pica tanto el ojo? Pues eso. Que no lo digo yo. Me cago en puta madre el ojo ya, ¿eh? Gracioso sí, pero que tenga coherencia. No. De las psicologías, ¿qué dices? Eso es el pícaro, ¿no? El pícaro de las psicologías, gente. Es una rama de talentos del WoW. Primero habla, después mueves la boca. Yo no sé qué es mover la boca, chicos. Yo solo hablo. Mira. Ostras, he movido la boca, chicos. ¿Tendrá razón? Quizás sí. No me acuerdo. ¿Qué dices? Ni yo. No sé qué dices. ¿Qué onda? ¿Estás...? Es con ese, ¿qué anda con ese chocas? ¿No sabes quién es el chocas? Nah, era broma. El discurso no era ese. Pero es gracioso decir que era ese. Porque es que si no, no tengo contenido, chicos. ¿Qué directo era el que hablaste de psicología? Creo que fue el del domingo. Fue un directo donde jugamos al Tekken. De hecho, estábamos jugando al Tekken. Luego te digo cuál es. Ahora minimizo, porque es que me estoy poniendo un poco nervioso. Ahora quito Rafus, jamón. ¿Qué dices? Fue la semana pasada, creo. Sí, fue el finde. Fue o el sábado o el domingo. No me acuerdo. Pabilao, cagao, chicos. Me va a dar, ¿eh? Uf, he cagao, ¿eh? Bueno, me he cagao, pero no cagao. Está bien. Tengo ganas de comer helado de café con leche. Yo, ¿sabéis? Os voy a contar un chiste. Jaja. Muy buen chiste. Muy chido. Es que me he olvidado. Por eso he dicho eso. No sé por qué he dicho eso. O sea, sé que sé por qué he dicho eso. Lo acabo de decir. Pero bueno, da igual. Hola, bombón. Hola, bebé. ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? ¿Quieres hablar de algo? Tengo la boca húmeda. Tengo la boca húmeda. Porque me gustas mucho, bebé. Me gustas. Estaba Hernández antes por aquí, ¿eh? Bueno, creo que no se ha pasado Hernández. Estaba por Discord. Y estaba... Porque yo estaba fuera ni el sábado ni el domingo. No, tú no estabas. Estuvimos hablando de psicología. O quizás sí que estabas. Sí que estabas. Que dijiste. Sí que estabas. Me acuerdo que estabas, ¿eh? A lo mejor fue el viernes entonces, ¿eh? A lo mejor fue el viernes. Sí que estaba la loca. Me acuerdo que dijo algunas cosas. Y el Saita también estaba. También me acuerdo que estaba el Saita y estaba loca. Seguramente. No, seguramente no. Seguro. 100%. ¿Ah? No. Estoy genial por verte ahora, ¿cómo? Ah, te he preguntado que cómo estabas. Gente, Miriam me está tirando los trastos y aún no me ha visto el bíceps. Gente, tenemos que enseñar el bíceps. Nada. Chicos, la loca, ¿eh? La loca conoce a Miriam porque Miriam es famosa. Hola, ¿quién eres? Joder, hermano, pero va full fuego, ¿eh? ¿Quién eres? No sé quién eres. Un noname, ostras, pero gente, hemos sido acuchillados por la espalda. Él está conmigo en llamada. Él está conmigo en llamada. ¿Y qué han hecho? ¿Todo malo? ¿Cómo? ¿Y qué han dicho? ¿Todo mal? ¿Pero qué está pasando? Yo no me he enterado ya de la conversación. Hablad vosotros, yo ya me he cansado. Hola, Miriam, guapa. Hola, pero todo el mundo va a meter dedillo, ¿eh? Gente, a vosotros, vuestros hermanos, si es que tenéis, os metían el dedo húmedo por su saliva en la orejilla. Es horroroso eso, ¿eh?
Es como una pesadilla, no paras de morir en el mismo sitio. Es que estoy hablando. Y chicos, yo de verdad, yo cuando juego solo no soy tan malo. Lo que pasa es que tenéis que entender que estoy creando contenido. Tengo el cerebro a dos lados, chicos. No puedo, ¿eh? Tengo que estar como hablando todo el rato porque tengo que crear contenido para que la gente se entretenga. O eso creo yo. A lo mejor si estuviese callado, veríais los streamings también. Vamos a probarlo, ¿vale? Everybody is dancing. Gente de verdad, ¿eh? Te lo juro. Que mi cerebro, ¿eh? Aún así, estando yo callado, estaba pensando en vosotros, bebés, en el streaming. Como ente. Chicos, estoy sudando, me saco la camiseta ahora mismo. Me la quito, me la esbozo. Chicos, me quito la camiseta ahora mismo, ¿eh? No tengo vergüenza de enseñar mis pectorales, ¿eh? Hay amor. Chicos, ¿alguien se ha enamorado de mí alguna vez? ¿Ah? Estaba en clase. ¿Quién? ¿Qué clase? Gente. La cola, puto catalán de mierda. ¿Cómo? A la cola, ¿cómo? Un Aram, gente. Jugamos a una. No, no, no. Ya lo dijo Amy Winehouse, gente. ¿Amy Winehouse? Amy, una casa, Gente. Amy, una casa, Pero vete a la mierda. Eres muy pesado. Para enamorarme de ti tengo que ver el paquete, gente. Mañana enseñamos el paquete, paquete reveal. Me cago en tus muertos ya, Voy a intentar concentrarme un poco, ¿vale, chicos? Es que si no, no avanzamos. Soy loca, llevas tiempo aquí. A lo mejor lleva menos tiempo que tú en general, pero lleva más horas que tú de streaming, 100%. Pero 100%. Lleva una semana full farmeo, Si comparáis puntos, gana ella. ¡Pum, pum! Mira lo que está ahí. Puñetazos en el hígado. Miriam, ¿te vas a defender? ¡Ostras, qué dolor! Uy, he pasado miedo, gente. He cagado, gente. Nada, estamos chicos. Pabila, coño. Pero eres muy pesado, Ya no llego, chicos. Este tipo me envejeció como 10 años. Gente. Factores. A vosotros nos gusta decir factores. Pues factores, gente. Hablo como vosotros ya, Factores, lol. La mao. Cagaste, ¿eh? ¿Habéis visto que este le he pegado? Nada, no pegas nada, chico, tal. Ni puta idea tenéis. Se nota muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Adverbio de frecuencia, adverbio de cantidad en este caso. Loca, ¿te apetece en puntos mágicos? Soy yo, ¿cómo? Si te aparece en puntos mágicos, perdón. Es lo que tiene verle jugar, ¿cómo? Ah, ¿a mí no me das? Gente. Miriam me está pidiendo. Ahora todo eso sí que te doy, mi amor. Te voy a dar muchas cosas. Menos mal que no está Hernández, Si no, esto se llena de guarradas, chicos. Ah, con Pumbe a Bruno. Ostras. Miriam, has visto que ya te han destronado. Ya no eres la Miriam que era hace una semana. Miriam de hace una semana. Miriam de hace una semana pidió una cosa y se la daba todo el chat. Ahora mismo has perdido facultades. Ostras, ha venido el pibe. ¡Ey! Pero este juego es una mierda, ¿no?
Pero que tengo que no hay otra forma de hacerlo, pedazo de subnormal, pedazo de gilipollas, pedazo de Anacleto agente secreto. Os amo a todos por igual, excepto a Kyosher, que solo se mete para insultar. Se me iba el tempo, chicos, he tenido que acelerar muchísimo el tempo. No ha sido de mi agrado, pero lo que hay. ¿Por qué le quitaste el VIP a Locket? Locket sigue teniendo VIP, creo. Gente, ¿hemos cagado? Gente, estoy hasta los... Yo, de todas formas... Me gusta inyectarme heroína por el cuerpo y que mi cuerpo reaccione a esa sustancia. No llego más. Brenda, ¿cómo? Exclamación, Bruno es un asco. Polo gulololo, qué pesada, loco, tío. Yo de verdad, a mí no me pagáis, para aguantar gilipolleces todo el día. De verdad, os lo digo, Ostras, chicos, ¿cuánto rato llevamos de streaming? Me quiero ir a... No existe ese lugar aún. Chicos, vamos a crear una ciudad que se llame... Y así la gente cuando se vaya de vacaciones tendrá que hacerlo. Y eso pues es mi sueño. Gente, mi sueño... Chicos, vosotros solo podéis tener sueños cuando dormís, lo que hay. Entonces, yo soy una persona que tiene insomnio, por tanto no tengo sueños. No es depresión, es insomnio. ¡Aco! Me ha sustituido. Bueno, algo mal habrás hecho. Así que no te pasas nunca por aquí. Normal que no le des bola. ¿Quién? ¿Aco? ¿Ubu? Chicos, los que queráis tremendo de icono de Ubu, tenéis que no suscribiros porque creo que se puede hackear. Me cago en Pedrito, ¿eh? Chicos, estamos aquí relajados. ¿Habéis hablado? Sé que hoy os estoy ignorando muchísimo, pero me estoy centrando en mi cerebro y yo. ¡Mi cerebro y yo! ¡Historia de un amor, loco! Tremendo tema, ¿eh? Chicos, easy win, ¿eh? Hemos cagado ya, ¿eh? Creo. A ver. Creo que aquí no me da. Miriam, yo no soy el segundo plato de nadie. Perdón, pero mi espada es de ese chat es para... Soy loca. Perdón. Tenía dos. Hemos visto cómo ha cargado al final, del mapa. Yo lo he visto al menos. ¡Ay, qué miedo me da! ¡Nada! ¡Ay, la puta! Chicos. Gente, vemos todos Dragon Ball juntos. Luz, fuego, destrucción. La fuerza de la verdad nunca morirá. No morirá. No. Pum. Loca, ¿tú me quieres? ¿Cómo te va a querer si te acaba de conocer? Siempre te querré, Miriam. Pero chicos, estáis hablando. A ver, chicos, el chat interactúa con el streamer, no con Miriam. Nada. Hernández, te amo. Mentira, no mientas. No te vayas, Miriam, enójate, pero no te vayas. True. No me quiten la view, por favor. Estoy a punto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nadie te quiere, chicos, de verdad. Este streamer soy yo el streamer. Chicos, yo creo que si hago algo, me muero. Hemos cagado, ¿eh? ¡No, por favor! Y pero... Chicos, ¡eu, carajo! Exclamación, Miriam, para nada. Si lees esto, nadie te quiere. No hace falta leer eso para saberlo. ¡Uy! Bueno. Tenés 12. Tengo 12 viewers. Yo tengo 3 abiertos, chicos. Que eso de tener 3 abiertos no funciona. ¿No ves que tenéis la misma IP en los 3 navegadores? Como mucho funcionaría si tuvierais una VPN.
La VPN. Pero si no, no. ¿Fumando porros o qué? Gente, no se puede leer. Baneado por spoiler. ¿Cómo? Ah, de hecho... VPN. Yo lo tengo. Bien chido, gente. Tenemos 12 personas, pero en realidad son 5. ¿Por qué? Porque me sube el ego. El número grande me sube el ego, chicos. Yo lo que quiero es que se meta gente nueva al streaming. No es que nos valore, es que... Si no, no crece esto. Y yo estoy chido ahora mismo con la comunidad que hay. Habláis por Discord, sois majos la mayoría, lo que no. El caso es que esto es bastante bien. Está chido ahora mismo el canal, está chido. Lo que pasa es que quiero progreso. Si no tengo progreso, me estreso. Gente, voy a probar de tirarme, ¿eh? ¡No! ¡Estaba hechísimo! Hemos encontrado el destino. Gente, oye, ya deja de morir. Vale. Tengo 3 computadoras acá. Ostras, pero chicos, pero gracias, pero bueno. Quiero gente. Chicos, yo no quiero viewers, yo quiero gente activa en el chat. A mí los viewers que llegan 5000 me da igual. Yo quiero gente que se pueda hablar y ya está. Porque si no se puede hablar con el chat, yo me estreso. Porque si tengo que estar aguantándome 24-7, es estresante. Mi cerebro me estresa a mí. Yo no quiero hablar más con mi cerebro, estoy todo el día con él. Y pero de verdad, el metabolismo de este puto esqueleto de mierda me está tilteando de verdad. No me vas a dar, ¿eh? Bueno, me da igual, cómo te pongas. No me vas a dar. ¿Quién es tu viewer favorito? Nightbot. ¿Más preguntas? ¿Tenéis más preguntas? Pues me voy. Que no te vayas. Locket, ¿por qué le hace los videos? No. Chicos, los videos no me los hace nadie. Locket hace videos para él porque se entretiene. Tenéis que entender eso, ¿eh? Yo no le he pedido nada. Yo le he dicho, Locket, yo a ti no lo haría. ¿Por qué? Porque pierdes tiempo. Pero si a ti te entretiene hacer vídeos, hazlos. No hace falta ni que me... Bueno, sí, que me pidas permiso, sí, porque si no la gente va a empezar a ganar dinero con mis vídeos. Cosa que no me importa ahora mismo, pero creo que... Sería una charla incómoda una vez pueda ganar dinero con los vídeos. Aún así, lo dejaría hacer. Porque realmente, contenido para todo el mundo. Así que cada uno que haga lo que quiera. Si queréis sacar vídeos, los que os entretengáis haciendo el pinga con mis vídeos, pues lo hacéis, chicos. Yo no os voy a decir que no, chicos. De verdad. Me cago, Pedrito. Estaba haciéndolo poco a poco para que no me cayese y me muerto igual. Yo soy su persona fab, eso lo tendría que decir yo. Soy yo, la secretaria, chicos, la secretaria ya os digo que no, ¿eh? O sea, Moya está demasiado cerca de mi persona física como para que sea mi persona favorita. Me incomoda. Locket, ¿quién es? Moya, la secretaria, buen nick. No, sí. Moya con minifalda está bien potente, yo le daba, ya lo sé. Pero si no le miras a la cara, ¿eh? Porque tiene como bigotillo, gente. Ya sabéis que a mí el bigotillo es un fuera sex appeal, ¿sabes lo que digo? A mí el bigotillo de la cara no me gusta, chicos. Voy a estornudar, chicos. ¿No os asustéis? Uf, viene fuerte, ¿eh? Uf. Oh, la puta. Gente, la puta es un castillo del estudio Ghibli, ¿eh? Oh, la puta. Sí, pero luego... Te vuelves famoso y no denuncias. Y nos denuncias a que no. Chicos, yo os prometo que no os voy a denunciar. A no ser que me mandéis nudes en plan acoso, ¿eh? Chicos, si me enviáis vuestra picha por Discord o por Instagram, os permabaneo, ¿eh? De que ya me llegó el PC. Let's go. Te venía montado ya. Bien chido, Kido. Chicos, Kido Kami ya puede jugar al Death Stranding. Chicos, Kido Kami ya puede jugar al Elden Ring. Chicos, Kido Kami ya puede jugar. Gente, ¿alguien me habla por Discord? Mi padre, esperas un momento. Chicos, Miriam me está tirando caña por Instagram. Miriam, por favor. Para de darle like a las cosas que subo.
Kidokami, cómprate el tech. Ya lo tiene. Kidokami es mine, Lucía la suertuda. ¿Puedo jugar a reírme de ti también? True, en HD. Lo tengo Ako, pero no lo juego. True, eh. Ako, me has fallado, gente. Ako falla muchísimo. Chicos, ¿quién creéis que es el que ha metido más gente en el streaming? Yo creo que es Ako, eh. Ako. No sé si luego Moya o Locket. Ey, pero no sé, es complicado esto. Hostia puta la madre que... Tú me fallaste a mí. Buf. Gente, pero esto que es un culebrón. ¿Alguien tiene criptomonedas? Yo tengo. Silvia me trajo a mi true. Es verdad, es Silvia la que ha traído más. Pero no... Ey, pero... No me acordaba, tío. Super sad. Menos mal que Silvia no está aquí. Si no me apuñala, chicos. Silvia yo creo que tiene un lado oscuro, ¿eh? No me puede meter a 250 personas y luego irse de rositas en plan Happy Flower, ¿eh? Tiene que tener un lado oscuro, ¿eh? Pobre Silvia. Chicos, cuidado con Silvia, ¿eh? Que le debamos raid no significa que sea buena gente, ¿eh? Raid a Ibai. Exclamación raid a Ibai para nada, chicos. Si te, y si te puso raid, una raid, no, es la, no era la primera vez, era la segunda vez, de hecho. La segunda vez que Silvia me hacía raid con más de 200 personas, tío. Bueno, creo que ese día no fueron 200 personas. El día que te metiste tú. Me cago en tus muelas, tío. ¿Pero te vas? Vale. Ako es mine stalker, ¿cómo? ¿Ako? ¿Te vas a defender? Yo no meto a nadie. No quiero que me dejen de hablar a los pocos que lo hace XD, ¿eh? Pero así, aquí todos los que se meten se ponen a hablar, tío. Todos drogadictos. Luego soy yo el que se droga. Ay, el eterno clavo drogado. Hago como rima. Ey, ¿te vas a estar quieto? Creo que te están llamando en la mierda, ¿eh? De verdad. Ey, pero súper pesado este pibe, loco. Vete, ¿eh? No entiendo. Me voy a morir, ¿eh, chicos? Me muero, pero 100%. Está tilteando. A mí me da igual, ¿eh? Yo tengo una paciencia. Estáis viendo que tengo mucha paciencia. ¿Podrías poner la cámara en pantalla completa para no ver cómo mueres? Cállate. Cuando hacías por la mañana era más fácil conseguir raids. En serio, yo creo que ahora he recibido muchas más raids que cualquier momento de la mañana de cuando hacía streamings por la mañana. Pobre Silvia, pobre Silvia. Gente, pobre Silvia no. Silvia es rica, chicos. Rica Silvia. Pero eso es que es muy machista, gente. No vamos a decir nada más de Silvia. Cada vez que hablo de Silvia es para decir alguna cosa que puedo sacar de contexto. Y luego, ¿cómo explico yo estas cosas? Es muy pesado este bicho, ¿eh? Tengo ganas de matarte. Es que... Bueno, pero no puedo porque pego muy poco. ¿Puede venir el bicho? Ahí está. Que Silvia está... No, 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 no. Que Silvia es rica, gente. Es que soy, yo soy de Estados Unidos, confundo estar con, es, con ser. Qué poco sabéis de mí, eh. Es cierto, Ibai tiene más dinero que tú. ¿Es cierto que Ibai tiene más dinero que tú? No. Si te hacen raid, hay oportunidad que conozca más gente. Ya lo sé, pero a ver, me hacen raid de vez en cuando alguien. El otro día me la hizo, no me acuerdo cómo se llamaba el chico ese. Pero por eso yo también hago raid siempre, chicos. Si tenemos más, si tenemos cuatro viewers o más, pues hago raid. ¿Por qué? Porque pues es afluencia de gente. ¿Qué es lo que falla en Twitch? Lo que falla es la afluencia de gente. Que haya gente saliendo y entrando de los directos. Eso falla, es lo que hay. Si no eres muy grande, claro. Si eres grande, pues te chupa un huevo, pero gordo. Chicos, ¿es este nuestro momento? Bien chido, ¿eh? Uy, me pensaba que se había caído uno. Me había cagado, ¿eh? Mariposa en llamas. Muy bien, muy bien. Una hoguerilla. Chicos, que me ha costado mucho llegar aquí, por favor. Vamos a calmarnos. Voy a leeros. Es cierto que no. Eso ya lo he dicho. Si hace raid, vale. Me acuerdo de ese clip. Yo llamando así. Ese clip fue horroroso, tío. Muy duro. ¿Qué Silvia está? No sé, ya lo he leído. Be nice. ¿Quién es Silvia? ¿Quién es Silvia Milady? Pues si hubieras estado constantemente en el streaming, habrías sabido quién es. S.O. Silvia. ¿Qué es S.O.? ¿Sistema operativo Silvia? ¿Es alguien? El otro día me la hizo el chico ese. ¿Cómo? ¿Cómo?
Ah, vale, 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 he entendido, ya me acuerdo de lo que he dicho. Tienes que hacer un comando de promos, debería, pero tendría que aprender a hacerlo. No me hagas trabajar, porfa. ¿Cómo? Jaja, pelotudo, pelotuda, exclamación, ubu. Min 1.54, te lo dijo acá anotado, te lo dejo aquí anotado para que no tengas que buscar. Pues bien, culo, pues buen culo que... Tenía la serie de mentira, buenos polígonos. Buah, menos mal que has arreglado esto. Te iba a banear, chicos. Hay que tener, o sea, conmigo podéis hacer las bromas que queráis, ¿eh? No lo digo por lo que ha dicho Hernández ahora, sino que tengáis cuidado, ¿sabéis lo que os digo? Conmigo lo que queráis, pero con gente externa, bromas las justas, ¿eh? Pero conmigo sí, yo tengo tremendo bullate poligonal. Aunque fuera la Silvia de broma, pero como he leído eso, pues lo digo, ¿eh? No es que haya sido ahora en concreto, ¿eh? ¿Tendrá? Ah, pero conmigo sí que dejas que se meta medio chat, ¿no? Pero porque tú eres del chat, cabezo de huevo, tío, de verdad, ¿eh? Tengo que explicarlo, tengo que explicar todos los contextos, chicos. Yo tengo un culo bastante cogible, la verdad, chicos, ¿qué preferís? ¿Tener un culo blando o un culo duro? Y es algo que tengo muchas dudas, de ¿qué prefiere la gente? ¿Culo blando o culo duro? Porque el mío está súper blandito, ¿eh? Yo te pego con el culo, ¿te puedes dormir en mi culo? Mi culo es un cojín, ¿eh? Prefiero culo a secas, gente, de verdad. Guarros, pero guarros, ¿eh? Prefiero tener culo, gente, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánta información necesaria? Mi marido no me va a dejar entrar más acá, pero tu marido te dice dónde puedes entrar o no. Eso es machista, gente. Tenemos que sacar a la loca de su matrimonio, chicos. Necesitamos una casa aquí en Españita. Se pone nervioso. Yo también me pondría nervioso si me enfrentara a la Sernoja. Que pega poco el estenoclao. ¡Pum! Bueno, pabila. Bueno, habla con mi abogado. ¿Eh? Casco de caballero. ¿Qué dices? Bien chida armadura, gente. ¿Qué dices? Chicos, pero... Buenas tardes, señorita. Muy buenas tardes, por cierto. Aco, por favor. Soy loca. Prefiero culo a... No sé, ya lo he leído. El tuyo también está muy peludo. ¿Cómo? Está muy bien, perdón. El tuyo también está muy pelotuda. Está muy bien, pelotuda. No te pongas celosa, gente. Hernández, tienes que calmarte. Ni duro ni blando, gente. ¿Cómo que ni duro ni blando? ¿Cómo es eso? Si no es duro ni blando, hay otro adjetivo. Culo peludo es cojín de pluma. Eso es true, chicos. Mi culo es el perfecto para dormir, ¿eh? ¿Por qué no va a poder hablar de... ¿Por qué no se va a poder hablar de culos? No he dicho que no habléis de culos. Saita, de verdad, tú entiendes lo que te sale del culo, ¿eh? Chicos, casi cagamos aquí. Bueno. Sí, de una forma. ¿Creéis que puedo...? ¡Ay, Dios! La censura es delito, que no estamos censurando nada. ¿Tienes culo carpeta? ¿Qué es culo carpeta? ¿Culo plano? No, yo lo tengo bastante frondoso, gente. Frondoso no de pelo, sino de... De consistencia. No sé si me entendéis. Gente, momento de saltar, ¿eh? Hemos venido aquí a jugar. ¿Creéis que llego a algún... Ni de coño. Pero ni de coño. Y ahora me tengo que quedar quieto también, ¿eh? Es que es un normal perdido este chaval. ¿Qué queréis que haga? Dejadme en paz un año, por favor. Y todo el mundo sabe jugar, pero nadie sabe decir por dónde es. Se quejan, pero no ayudan. Putos idiotas de la mierda. Chicos, no sé si llega a otro lado, ¿eh? No me dejan jugar tranquilo. Luego, que eres muy malo, no sé qué. No me toquéis los huevos. Si queréis que lo haga bien, me decís por dónde es. Si no, callaros la puta boca, tío. ¡No! No puedo, no llego ni de coñas, ¿eh? Cagar, pero... No tengo caballo. ¡Cállate el Christmas! ¡Mentiroso! Chicos, ¿creéis que puedo ir por algún lado por aquí? No puedo darle porque me mata de una espera. ¡Ah! Chicos, hemos cagado. Hemos hecho caca encima.
Llegamos a donde nos propongamos que llegamos. ¿Qué pasa? Ay, Dios, tío, que sois muy... Cuando os ponéis así me tocáis los huevos muchísimo, tío. Si no me he dado cuenta es porque estoy a mil cosas. No seáis pesados. Si queréis decirme algo, me lo decís. Pero callaros la puta boca si no. No seáis pesados, tío. Sois muy pesados cuando os ponéis así. Muy pesados, tío. No voy a aguantar tonterías, loco. Mírame. Bien chido. Busca en Google. No voy a buscar en Google. Que te subas encima del caballo que te estaba matando todo el rato, pedazo de subnormal. Ah, vale, tenía que saber eso por alguna razón. Claro, como vosotros habéis visto las cosas, pues está bien chido, ¿no? Yo normalmente en el Dark Souls, cuando me da una pelota, una bola de piedra, desde el ángulo que me dé, me quita vida. Pues entonces yo voy a pensar que si me da algo, pues me voy a morir. Si no entendéis eso como concepto, es que no habéis jugado un Dark Souls en vuestra puta vida y habéis visto vídeos de cómo pasaron las cosas. No me toquéis los huevos, tío. Qué gente, tío, de verdad, ¿eh? Bien chido. Banea lo que te está troleando. Pues no sé. Quiere que muera, ya lo sé. Todo el mundo quiere que muera. Luego está, has estado aquí 30 minutos y está muerto. Estoy hasta los huevos. Sencillo. Sencillo, gente, sencillo. ¿De dónde debe venir? ¿De Zen o de Cillo? ¿Qué es Zen? Gente, Zen, Zen es Zen. Es de estar relajado, ¿no? Relajado como Ipana. Vamos a intentar bajar otra vez, a ver si puedo, ¿eh? He cagado, pero re duro, además. Era otra forma de hacerlo. Mi marido te diría, no, tu marido no me habla. Ya le he hablado yo, el otro día le dije, oye, me debes dinero, que tu mujer está aquí todo el día en mi streaming y no me da ni un duro. Mañito era la bajante, tenía frío, ubu. Yo creo que tienes que usar la llave para hacer unos filetitos. ¿Qué llave? La lava, perdón. Ostras, se me fue al ciruelas. Ni puta gracia. Estas alturas debajo de la tuya, caballo, 1+1, ¿qué es, Estenocles? No he leído nada bien, no sé qué he leído. Pero me ha gustado mucho. Tú también, bebé. Creo que lo... me ha gustado muchísimo. Creo que voy a empezar a leer así. Bueno, ya leo así, pero no en voz alta. La gafa de adorno, chicos. Estas gafas son de cerca, o sea, de cerca. Son para lejos, pero no tan lejos. Y la otra pantalla la veo un poco de lejos. Y el chat está medio pequeño, pues sí, la verdad es que no son las mejores gafas, no son las más apropiadas. Pero para jugar me van bien, porque la pantalla que está delante mía, pues está chida. Vamos al 1.6, gente, al 1.6. Me cago en su puta madre. Me voy a fumar un porro, vale, chicos. Hoy os dejo fumar, mira que bien. Hoy es un día especial, gente, especial. Un suscriptor, invita a Locket para que estoy sin zurrapa. Invita a Locket, que estoy sin zurrapa. Gente, zurrapa, hola. Soy la que mantiene la familia. Pues, que lo parezca. ¿Dónde está? Yo soy tu familia, ¿no? Manténme. Gente, exclamación mano. Exclamación mine. Bien chido, ¿eh? Gente, os dejo fumar hoy, aprovechad. Hoy fumáis sin permaban, gente. Muy chido el streaming de hoy, ¿eh? Os vais a quejar. Ahí va. Ahí. Ahí, de verdad. Juego de mierda, coño. La lava es densa en este juego, ¿eh? Gente, vosotros creéis... Gente, vosotros creéis que Gollum, cuando se cae al monte del destino, también le pasa esto. Pabila. Le hemos dado una torta al robot ese. El poli es una mierda. ¿Cómo? ¿El poli es un mierdas? Me han dicho que la chupo. ¿Cómo? ¿Quién es el polis, gente? ¿Os estáis divirtiendo este streaming? Decidme la verdad. Fuera bromas. ¿Os estáis divirtiendo? Yo no sé si me estoy divirtiendo. Me lo tendría que preguntar. Lore del canal. ¿Cómo? ¿Pero cómo va a ser Lore del canal si no me he enterado yo? Hola. Sí, ¿ves? Akko es buena gente. Los demás, bueno, dejáis mucho que desear, la verdad. ¿Pero tú quién? ¡Ay, pero de verdad! ¡Ay, pero de verdad! Gente, hay que canalizar el... Yo estoy acabando el último trabajo de SQL mientras me desco... Gente, SQL porque es un sapo culiao, gente.
Y eso lo dije al profesor y no me entendió. Tonto de los cojones, ¿sabes lo que te digo? Es para ver, hombre, te falta calle, pero calle. Me divierte un rato, pero verte morir muchos números seguidos, en veces en el mismo lugar, cansa. Pero ¿cómo te vas a cansar, bebé? Si tú estás editando mis vídeos. A lo mejor, yo creo que Locket se va a cansar de mí, chicos. En 2 semanas está hasta los cojones. Si se va a poner a editar cosas, es que no entiendo. Full enfermo, no entiendo. Yo no sé de dónde sacáis tanto. Yo no hago tanta gracia, chicos. Yo os lo juro que estoy mucho rato conmigo mismo y yo no me río de mis cosas. Solo me río de cuando me pego un peo. Eso sí que me hace gracia. Me pego un peo y me giro como diciendo, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Sabes? He sido yo, claramente, porque no hay nadie más. Porque estoy solo todo el día. Pero es gracioso, ¿vale? Ey, pero este pibe es un pesado. Oye, pero tienes familia, de verdad. Y un día y no quieres escucharte más, pues has cagado, ¿eh? Quieres que te pague y no duras ni un día trabajando. Acabo de ver la foto de tu historia, muy tú. No me acuerdo, la verdad. Ah, sí. Es un bebé, ¿no? Está chida, ¿eh? Es un filtro, tú. Te conviertes en un feto. Y yo he dicho, pues mira, pa'lante, ¿sabes lo que te digo? Hemos venido aquí a jugar. Gente. Nada, muy bien. Estamos chidos, ¿eh? Vamos a probar lo que han dicho, porque dicen, neta, es súper fácil. Tendrías que haberte subido haciendo el Pino Puente. Y luego, mientras estabas en el cielo, deberías haber gritado Bloody Mary, de vueltas de 360. Y luego bailar con tu madre también. De mientras. Es súper fácil, como no te has dado cuenta, está lo clavo, de verdad. Full idiotas, tío. De verdad, aquí la única persona decente es soy loca. Y no me puedo ayudar en este juego, chicos. ¿Creéis que aquí puedo? Uf, sí que puedo. Mira, el juego es súper fácil. Y os ponéis a leer las notillas estas, ¿sabes? Bailo con tu madre. Eso sí que es lore del canal. Ese sí que lo ha entendido. El zapato se me sale. ¿Cómo que la única desgraciada? A ver, ¿cómo que la única desgraciada? Ya está denotando que no eres buena persona. ¡Ey, ey, ey! Pues mira, tenéis razón. Muy bien, muy bien. Pero eres súper idiota. Tendrías que haber sabido esto porque te lo dicen en el lore del juego. Full bongos, chicos, de verdad. Sangre de bestia, gente. Sangre mía, no entiendo. ¿Qué hace aquí? Si no me he muerto. En el tutorial del caballo lo dice. Vale, gracias. Lo tendré en cuenta. Bien, chicos, ¿hay hoguera? Chicos, ¿hay esta estatua de marica o algo? Como tenga que hacer esto de una vez más, creo que me voy, ¿eh? Super easy, gente. A la primera. No entiendo. ¿Quién no confiaba, chicos? Que lo diga ahora o calle para siempre. Creo que no tenemos daño para estar aquí, ¿eh? De todos modos. Marica, estatua. Nadie confía. Gente. ¿Tenéis miedo? Yo tengo el bíceps, pero como un tractor, ¿eh? Yo, what the fuck is this? Y le toca que ya es suscriptor. ¿Cómo es posible? Gracias, Aco, gracias. Aco ha cobrado, chicos. Gracias, Aco, por la suscripción. Papa Payballs, cagada. Papa Payballs no está ni aquí. O sea, lamentable. Ya le podría haber tocado a alguien mejor, ¿no? Aco, deja de darle dinero a esos true, Aco. Te estás calentando. Aquí es final de mes. ¿Ha cobrado? No entiendo. Muchas gracias, Aco, de verdad. Muchas gracias. Ole, ole. El Uy Uy. La verdad es que, Aco, por una parte quiero que sigas y por otra parte quiero que pares porque le está tocando a gente pero que spamea, ¿sabes? En el Tekken es súper aburrido esto. Por eso Aco es mi favorito, chicos. Antes me ha preguntado, respuesta, Aco. Ostras, bueno. Es como que Saita quiere ser permabaneado o algo, ¿no? Saita, aquí te apetece ser permabaneado. Si quieres, yo te lo doy, ¿eh? Te concedo el deseo. Soy como el genio de Aladdin. Si tú quieres, me lo pides. Pero pídemelo directamente, no así, ¿sabes? De verdad, chicos. Un día de estos voy a quitar todos los memes y me voy a quedar yo creando contenido solo. Vale, me voy a... ¿Qué es el Brothers? Está chido el Borderlands, te quería preguntar eso, pero no me acuerdo, la verdad.
Pero eres muy pesado tú, ¿no? Hemos cagado, chicos. No pasa nada. Nada, está muy bien. ¡Oh, mierda! He dicho lo que no se tenía que decir, chicos. He cagado, ¿eh? Me tengo que acordar de no decir eso, ¿eh? Me pillé una pistola con munición infinita. Yo, what the fuck is this? Chicos, me voy a masturbar hoy, ¿vale? No sé qué has dicho, pero vale. Muchas gracias, Moya. Muchas gracias por apoyar el bíceps que tengo aquí, chaval. Cómo se nota el miedo, gente. Luego dicen, es que Hitler era malo haciendo propaganda. Gente, el miedo, chicos. El miedo da dinero, ¿eh? Ole, ole. Muchas gracias, chicos, de verdad, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por confiar en el contenido de calidad dado por la mía persona. Después de morirme mucho rato, la gente decía, no, tal, tu contenido es una mierda, estás muerto todo el rato. A los haters, ¿no? Chicos, de verdad, uno cuando tiene haters se da cuenta de que está triunfando. Eso es lo que dicen, ¿no? Da un cringe esa puta frase de mierda, tío. No, dale, es que cuando tiene haters, cuidado, Cállate. Tengo una cara ahí. Hombre, te ha regalado Moya una suscripción, Qué hijos de puta que sois. Loca, que es VIP, que no es suscripción. O sea, es suscripción, que no es VIP. Que tienes que tener VIP para hacer eso. Qué hijos de puta, tío. ¿Lo dijo? ¿Cómo? Ah, sí, lo dije, es verdad, True. Pero tú ya no puedes ser sub sin haberte insultado. Es verdad. Loca, te dejo insultarme, ¿eh? Chicos. Ole, ole. Gracias por la sub, de verdad. O sea, sé que no sé, digo tonterías todo el rato, pero gracias, tío. No, si al final me voy a creer yo que me creí todo. Qué bonito, coño. Nada, estamos... Casi lo digo, Casi lo digo sin querer. Spamming zone. Spamming zone. Gente, necesitamos estamina. ¡Estamina! ¡Ostras! Podemos permitirnos eso. Tengo de cacas, apriete, gente. Nada. Ostras. Eu que cot. Eu que cot. Gente. Un poquito de musulmán, gente. Ostras, que se ha congelado, se ha congelado, gente. Se ha congelado que en catalán es saco un helado. Nah. It's another fucking level, bitch. Ey, spam no, Ya que lo sabía, tío, de verdad. Ah, era Moya, merezco una cachetada. ¿Cómo? De nuevo, gracias Moya. Bien chido, gracias a todos, de verdad, por las subs. Sé que no os agradezco nunca nada, pero de verdad os voy a... Hoy os quiero agradecer. O sea, no hoy, porque me habéis donado o porque os habéis suscrito, sino en general, chicos. Gracias por estar todos. Se hace bastante más ameno. He estado en el pozo, estuve en el pozo durante mucho tiempo, streameando yo solo. Y eso es jodido de cojones. Gracias por estar cada día o casi cada día, los que estáis y los que no también, porque gracias por pasaros. Bien chido, ¿no? De verdad. Mucha tontería, pero también hay que agradecer de vez en cuando, está bien chido, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Gracias por perder vuestro tiempo en escribir en el chat y gracias por perder vuestro tiempo en estar conmigo. Muchas gracias, de verdad. Es que no sé qué decir estas cosas, o sea, sinceramente os quiero agradecer, ¿sabes? Pero... No,
como nunca expreso lo que yo pienso, o sea, lo que yo siento, pues, porque pues eso, que no sé hacerlo, ¿sabes lo que digo? Entonces, pues eso, bien chido. Llegó mi marido y rompió algo, y bueno, volví y tenía suscripción Ubu. Chicos, maltrato psicológico. Tenemos que llamar al 911. Os iba a decir, os imagináis que me mata, pero... Son inversiones de futuro, let's go. Confío en que te harás grande, yo lo dudo, chicos. Yo cada día lo dudo más. Porque es complicado. Al principio iba súper motivado. Yo al principio los streamings, que yo cuando volví a hacer streaming, estaba streameando Darkest Dungeon. Y estaba todo el rato, chicos, soy el mejor. Voy a streamear y voy a hacerme famoso porque soy demasiado bueno. Y luego vino la época oscura cuando ya llevaba 2 meses y digo, uy, qué complicado es esto, ¿no? Que a mí me habían dicho que estos los streamers ganaban dinero. No. Pista no, spoilers, no. Imaginaros que muere. Nah. Pero si estaba gratis, weón. ¿Cómo? ¿Qué? Págame el Borderlands. Es true, estaba gratis. Vale, ya lo leí. Esther, ¿no tienes futuro como streamer? To be honest, sinceramente yo creo que no. O sea, podría tenerlo, pero creo que depende. No depende demasiado de mí. Yo creo que si haces muy buen contenido. Yo creo que vosotros me veis. Claro, es que yo también. Mi nivel de autoexigencia es demasiado alto, pero en casi todo. Soy un vago de mierda y tengo un nivel de autoexigencia muy alto. Entonces es malo eso. Porque si dices, eres autoexigente, pero te lo curras muchísimo, pues yo soy autoexigente y no me lo curro y me frustro porque soy imbécil. Pero con todo me pasa, ¿eh? Y bueno. Pues, bueno, hay como dos formas de jugar, unas muriéndose todo el rato. Ya sabéis que a mí morir me gusta. Dicen, en los juegos puedes hacer lo que quisieras hacer en la vida real, pero sin hacerlo en la vida real. Entonces, bueno, muy bien. Ya lo que os digo, ahora que estamos aquí en pausa de relajación mental, es crecer en Twitch. No sé hasta qué punto depende de mí. Es decir, si yo quiero crecer en Twitch, está claro que puedo pedir, por ejemplo, la portada. Yo creo que la portada la podría pedir. Bueno, a lo mejor no, porque no sé si solo para afiliados o partners o lo que sea. Pero creo que si pido la portada sí que puedo tener una afluencia de gente. Si tengo una afluencia de gente, creo que puedo retener bastante audiencia. Lo que pasa es que la afluencia de gente, como os he dicho antes, en Twitch es súper complicado. No es como YouTube, que vas teniendo gente todo el rato. Al final Twitch lo ve el que pasa en ese momento y ve un canal, dice Elden Ring, vale, voy a ver el del Chocas, que seguramente ahora Chocas, no sé si estás jugando al Chocas. Voy a ver el del Chocas, que me gusta más, o sea, es famoso ya y por tanto sé quién es. Al final gastar tu tiempo en ver un streamer más pequeño es arriesgado. A no ser que te guste ver streamers pequeños. Porque es una inversión de tiempo que al final ves un vídeo, lo pasas para adelante y dices, vale, este contenido no me gusta, pero en Twitch no puedes hacer eso. Ostras, he rodado, pero tarde, creo. Oye, pues. Bueno. Hasta que no se dispara la substrue. Hernández, gracias. Luego Chaturbate Streaming. Eres buena haciendo contenido, solo que tienes que ver la media de streamear de esta plataforma. Todos callados con la música de fondo sin decir nada durante 3 minutos. Eso quiere decir que los demás son muy malos y que yo puedo ser malo, pero mejor que los demás. Aunque eso es subjetivo. Así que no me has halagado demasiado. Sadge. Lo que pasa es que no hay suerte. Solo hace falta que te viralice. Viralices un poco enseñando la picha, gente. El Disney Pichar, bueno. No sé. Depende de ti y de la suerte. Es que depende demasiado de la suerte. De mí, yo más que esto, no sé si puedo llegar a hacer. O sea, podría llegar a acostumbrarme a hacer más rato de streaming. La puta madre que me parió, ¿no? Podría acostumbrarme a aguantar la estamina, aguantar la resistencia haciendo streaming. Pero yo creo que mejor contenido que el que he hecho algunas veces que ya he hecho, no creo que vaya a tener. A no ser que mejore con el tiempo, que también puede pasar. Silvia te va a hacer famoso. Le vas a tener que poner un piso. No creo. Yo creo que Silvia me va a ayudar. O sea, si sigue haciendo raids, quizás dice, pues ya no me gustas. Como contenido, tu contenido es una mierda. No me gusta ya. Y puede pasar eso. Pero no sé. Yo creo que Silvia me va a ayudar mucho.
Yo creo que para hacerme famoso como tal tendría que pasar algo en plan un clip o TikTok, como habéis dicho, cosas así, que de repente pues te meta un busteo o un vídeo de YouTube mismo que de repente se haga famoso, ¿sabes? O sea, eso puede pasar también. Bueno. He rodado 100%, ¿eh? ¡Pero tengo una desgracia humana yo por segundo! ¡Esa volteleta! La portada la puedes pedir, pero te miran la media de viewers y creo que no llegarías. Bueno, pues es lo que hay. No, yo tampoco creo que llegue. No sé cuánto es mi media ahora mismo. Creo que mi media ahora mismo es 7 por ahí, creo. No sé, ¿eh? Últimamente tengo 10 personas. Joder. Últimamente tengo 10 personas. Pero últimamente. Pero porque también, por ejemplo, Soy Loca se pasa mucho por el streaming y suele estar mucho rato. Ako también. Loke también. Moya también. Saita a veces normalmente está bastante rato. Depende del juego que juegue. Kyosher, tú te pasas a veces. Hernández también se pasa a veces y está bastante rato cuando se pasa. Miriam también se pasa a veces. Pero es que. Es eso, es como mantener gente que se mantenga siempre fiel. Lo que pasa es que creo que es un poco a contrarreloj, porque al final nos ha pasado a todos, ¿sabes? Que te pones a ver un streamer un montón de rato y a los 3-4 meses dices, bueno, pues ya estoy cansado de este pibe porque está haciendo siempre con las mismas bromas o porque simplemente te acaba cansando el contenido, ¿sabes? Entonces, es un poco... Yo lo veo así, ¿eh? Que quizás me equivoque. Creo que es un poco a contrarreloj lo de tener viewers que estén mucho rato. Bueno, tener viewers en general. Tienes que llegar a cierto punto para tener afluencia de gente y que la gente que se está cansando sea sustituida por otra gente. Es natural, ¿sabes? Cansarse de alguien es natural. Y sobre todo los que estáis mucho rato aquí. Yo siempre que puedo, claro, claro, sí. Al final, ya os digo, o sea, si no podéis estar un día no pasa nada, si no podéis estar una semana no pasa nada, es lo que hay. Lo que tengo que aprender yo es a procesar el vale, no hay nadie, puedo hacer streaming igualmente, me tengo que divertir yo. Pero es que me resulta tan difícil divertirme yo solo, chicos. Porque si estoy yo solo, me cago en tu puta madre. Si yo estoy streameando solo, o sea, si estoy jugando yo solo, yo estoy callado, tío, yo estoy así. Eso no, ¿sabes? En streaming no soy eso en streaming. Perrete. ¿Dónde vas con el perrete? Saita, estamos hablando de otra cosa y tú hablando del puto perro de mierda. ¿Qué estamos haciendo? ¿Gameplay o estamos hablando? Ponme un sueldo y me paso aquí 100%. Ni de coña. Es así, sorteo PS5. Chicos, no vamos a sortear nada hasta que no... Bueno, podría gastarme dinero, pero no en una Play 5, no hay. Pero tú siempre sales con algo nuevo que no tiene sentido, que hace reír. Ya, bueno, pero estoy limitado, ¿eh? Por el lenguaje, chicos. Tendré que empezar a hacer cosas diferentes. Yo creo que habrá un momento donde los juegos de palabras desaparezcan y yo no pueda inventar nada más. ¿Me puedo concentrar un minuto? No pido más. Bueno. Te entiendo, XD. Me pasa igual. Es que es jodido eso, ¿eh? Ya le he dicho a media clase que streameas. Qué vergüenza, tío. Me voy a pasar un día por M de la ciudad en la que vives, por no doxear. Gente, ya he doxeado muchas veces. Creo que todo el mundo ya sabe dónde es Moya. Por si acaso. Creo que no puedo ir por allí. Me van o a partir la cabeza o me van a dar un abrazo. Y en los dos casos voy a estar súper incómodo. Doxea, doxea, gente, doxea, gente. Eso es el... Tiene nombre de lavapajillas, ¿no? De... Tiene nombre de antisistema, no, de desodorante. Joder. Lo único que falta es que la gente empiece a compartir tu contenido porque le hace gracia. Ya, por eso creo que
la única forma de la que la única forma que hay de que yo crezca es YouTube o TikTok, uno de las dos, porque es la única forma de compartir que hay, porque ¿quién coño comparte un streaming? Y es que no tiene sentido, compartir un streaming no tiene ningún tipo de sentido. Que pasen o no es cosa suya, claro. Que se pasen unas cosas, claro, pues, está bien, ¿eh? O sea, agradezco todo lo que compartáis sin ser pesados, está chido, gracias. Se viene vídeos, psicología y temas de Twitch, pero que yo no sé nada de psicología, chicos. Yo lo único que sé de psicología es lo que me he autoanalizado a mí y seguramente sea error. O sea, todas las cosas de psicología que lleguemos a hablar, ni puto caso, ¿eh? Son todo experiencias propias. He ido, pues eso, analizando a lo largo del tiempo. Como ya os dije, no he hecho muchas cosas en mi vida. Una de ellas ha sido pensar. Bueno, muy bien. Ey, experiencia recomendadísima hoy, ¿eh? Durísimo. Yo te pido foto, ¿cómo? Que vengan, que yo te pido, ¿cómo? No, no me pidas foto, qué vergüenza. No se me va a ver. Van a tener que hacer la foto, se me va a ver a venir la cara y a ti se te va a ver el torso. Soy muy bajito, gente. Como hay muchos, espérate, creo que entretener va de la mano de aprender a hacer algo. ¿A qué te refieres? Como que hay muchos creadores, TikTok es viable, viral y listo. Ya, es que en TikTok yo he visto, o sea, no me he metido nunca, no he visto nunca la interfaz de TikTok, no sé de qué va. Lo que sí que he visto es gente hablar de TikTok y la peña, pero una burrada de views de un vídeo de mierda, ¿sabes? De una niña que está cantando el Gangnam Style ese. Pero claro, a mí ya me ha pillado muy lejos, chicos. Eso para mí ya es el cosmos. Yo ya no me entero de eso. Vamos a intentar invocar, a ver si puedo. ¡Ahí va! ¡Mierda! Ah. Os diría que... pero no lo estamos. Os diría que... pero quizás sí, ahora sí que lo estamos, ¿eh? Os diría ahora sí, ¿eh? Chicos, pero este juego es una mierda. ¿Ah? Me pongo muy nervioso. No puedo jugar este juego de mierda, chicos. De verdad, es que de verdad. Quiero seguir jugando. Yo lo intento siempre, pero no lo metí. Está muchísimo, gente. Qué duro. Esto estuvo duro. Bueno, quiero leeros. A ver, ¿qué me habéis dicho? No, no me habéis dicho tantas cosas. Me pensaba que había más contenido. Fúmate un porrazo, gente, de verdad, no. Como hay muchos creadores, TikTok es viable. Ah, no, eso ya lo he leído. TikTok es muy viable, chicos. Pues ya sabéis. Yo es que TikTok no me voy a hacer. Lo siento mucho. O sea, quizás sí, ¿no? Pero no sé. Nah, pero lo que pasa es que. Pero lo digo que se pase porque tienes gracia. No tengo gracia, chicos, me veis con buenos ojos. ¿Cuánto mides? Mido 1,62. No me acuerdo, 1,42. No, true, ¿cómo? Hay TikToks de Valorant que con eso te he dicho todo. ¿Cómo que hay TikToks de Valorant? ¿En serio? ¿Pero qué tiene de gracia Valorant? De cómo pone el humo en B. Muy chido eso, tendré que hacerme TikTok para ver TikToks de Valorant. Y te pongo el humo donde quiero. ¿Cómo? Sí, tamo bene, nada, cagada, lo perdimos, ya he volvido. Ah. Chicos. Is this the one? Is this the real one, gente? Is this the one?
¡Ostras! Ha surneado fuertísimo, sorry. Hemos cagado ahí. Me esperaba un segundo golpe y no ha llegado. ¡Puto! ¿Pero le quieres dar con la mierda esa? Trolea nada más, ¿eh? Y la tengo, llevo toda la tarde muriendo y estoy aquí, ¿no? Mira, mira, ha puesto... chicos, Papa Payballs le regalan una suscripción y el pibe pone un mensaje creado por un bot, ¿eh? El perro te está haciendo su perra, cállate. Ah, gente, que no. Uf. ¿Qué pasa? Ah, vale. ¡Hijo de puta! Ya eras sub con otra cuenta, sí, pero ha sido aleatorio, te ha tocado. Zoofilia, gente. Estamos al borde, la verdad. Última vez. Estoy hasta los huevos. Quiero irme a cenar. Tengo hambre, quiero llorar y quiero llorar off stream. Porque si no... Loca, ¿qué se siente al tener mi cara en tu nombre? Cenar, sí, cenar, para que me entiendas. ¿Qué hora es? Son las 9 aquí. O sea, Papa Payballs, tú puedes decidir a quién regalar la sub o puedes darle aleatorio. Y ya con la... Creo que la ha dado aleatorio porque ha dicho siempre le tocan a los peores. Concuerdo. No sé qué está pasando, la verdad. ¿Por qué no le da? Chicos, ¿está chafado este juego? No entiendo. ¡Curación! Hemos cagado. Necesito especial. Se siente raro. Chicos, última. Me lo paso. Vamos, que si me lo paso. ¡Ey! ¡Ey! No me va a dar ni una, ¿eh? Atentos. Gente. No puedo poner la canción porque me pone copyright. Pero ya sabéis qué canción es esa, la que yo pienso, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Popoporobo! ¡Popoporobo! ¡Mierda! Me pica la nariz. Ni un hit, chicos. Vamos súper bien. No me está dando. Estamos jugando muy tranquilos, que es como me gusta jugar a mí.
Está la buena, chicos. Estoy súper concentrado. O sea, en mi vida he estado tan concentrado, chicos. Ahora podríamos volver a jugar el torneo que jugamos con Kyosher y ganaríamos todos, chicos. El torneo de por parejas con Kyosher. E impresionante y espectáculo que hizo Kyosher. Y yo di vergüenza ajena. Kyosher, si hay próximo torneo y peleamos juntos, te lo juro que voy a dar mi 100%. Vas a flipar. Estaba en la transición entre meando y teclado y no sabía hacer nada con Legulong aún. Ahora mismo soy otra persona. Ahora mismo os voy a demostrar. Cuando la gente dice es pecado capital, os voy a enseñar lo que es la capital. ¿Por qué? Porque yo soy el centro de atención ahora mismo. Y yo cuando soy el centro de atención, soy el mejor jugador que hay. Vosotros aún no me habéis visto concentrado. Vosotros habéis visto un 5% de mi poder, chicos. Un 5%, ¿eh? Me juro, aquí de chido. He rodado por mis cojones, vamos. Oh, iba a pegar un... no se ha leído durante mucho rato, me siento súper... Sorry, guys, de verdad, tío. No sé qué habéis dicho, Moyas, hoy la clavas. ¿Cómo? ¿Tú tienes envidia? ¿Cómo? ¿Llevas más muertes que los judíos? ¿Cómo? Gente, qué calor de repente, ¿no? Gente, ni una, a la primera, cállate. La hostia Locket va para cállate. Ah, no, eso no pasaba nada. Dale VIP, no. ¿Cómo? Me gusta no hacer el chino. Me gusta no hacer el chino. Vale. Si te concentras tanto te vas a cagar. ¿Cómo? Jaja, ¿vas a jugar al metin? Contigo sí, bebé. Pero porque eres suscriptora. Estamos bien, cállate. Es paros. Estoy leyendo. Estamos y para a la vez. Y mi cerebro, no. Para mí es momento. ¿Cómo? Estamos bien por dos. Creo que soy loca. Es la única que usa los emoticonos estos. No, Ako también los utiliza. Y todos. Estamos bien. Estamos bien. Gente, exclamación. ¿Estamos bien para nada? Chicos. Concentración. Es el momento, ha llegado la victoria. Muchos decían, ¿eres buen streamer? Muchos otros decían, porque se han ido ya. Por tanto, vamos a demostrar a los que se han ido que eso no se puede hacer en el streaming de estar normal. Yo no puedo más. Yo no puedo más. Y oye, las invocaciones, ¿qué pasa? Estamos probando el boss, pedazo de tonto, tío. Yo no puedo más, chicos. Yo no puedo más. Llevamos 2 horas aquí enganchados, ¿sabes lo que te digo? Yo es que me quiero ir a cenar. Me quiero ir a cenar, estoy agotado ya. Llevo mucho rato streameando y hablando todo. O quería poner esta de aquí. Hola. Hola, chicos, ya os leo. Ahora si me queréis. Uy, qué calor, estoy sudando muchísimo, chicos. El ojete parece un río ahora mismo. Impresionante. Uy. Cenar hace mal, streamear hace bien. Quédate, me quedan 2 horas de no trabajar. Chicos, de verdad, está obsesionada esta mujer, ¿eh? Pelotuda. Solo tú puedes convencerlo. Gente, ¿sabéis lo que me convencería? 5 suscripciones. Chicos, nada. Este mes, queréis ver. Esto es récord del canal, ¿eh?
Esto es récord del canal, chicos. El canal está sufriendo un récord. He dicho reto, no me acuerdo ya. Estoy ya en las últimas, chicos. Estoy muerto, coño. Chicos, mirad esto, ¿eh? Esto sois vosotros, chicos. No, este soy yo. ¿Os imagináis? Sois vosotros, tal. A más de uno le explota el cerebro, ¿eh? Gente. Ah, no, esto no. Esto tampoco. Esto de aquí. ¡Ey! O sea, ¿sabes qué canción es esa, no? Bueno. Tren del hype. Un día llegamos, ¿eh? Al tren del hype. Sí, perdón. Parezco acostumbrada. ¿Cómo? Acosadora no sexual. Bueno. De momento. Lo que te vamos es a robar. Ven aquí, tonto. Mi cámara está tapada y ni hackean. Me vas a ver, chicos. ¿Sabéis cuál es la mejor defensa ante un hackeo? La defensa de hardware, gente. Un buen martillazo en la cabeza. La defensa de hardware es la única que no se puede hackear, chicos. Nada. Cómprate una pizarra y pon nuestros nombres. Espérate, y también me lo pongo en las tetillas si quieres. Este pibe se piensa que estamos en Hot Tubs. Te has equivocado de contenido. En este contenido no hay de eso. Estoy de acuerdo. Bueno, pero es que me da igual ahora mismo. Conozco esa técnica. ¿Cómo? Chicos, ¿creéis que deberíamos hacer algo con los suscriptores? ¿Creéis que...? Es que... ¿Sabéis lo que pasa? Os explico. Yo en mi cerebro, en mi prodigioso... Yo pienso, a lo mejor debería hacer algo con los suscriptores que salgan en la pantalla, pero luego pienso, y yo, deja tranquila la pantalla, que ya tienes suficiente con verme a mí como para que encima ponerles más mierda a la pantalla. Si lo que importa es el juego y lo que yo diga, no salir en la puta pantalla, ya salen en la pantalla cuando se suscriben, ¿no? Lo hago todos los días con los discos duros, ¿qué haces? Salúdame, hola. Papa Pables, hola. Yo quiero saber si Moya puede averiguar quién soy. Tampoco es muy difícil, ¿no? Chicos, una forma de hackear, o sea, de averiguar más que de hackear. Primero, antes de hackear, chicos, los que seáis hackers, tenéis que conocer vuestra víctima, contexto. ¿Quién es? ¿Dónde trabaja? ¿Gente cercana? Todas estas cosas. Vosotros diréis, Estroclao, ¿pero por qué dices eso? Y os diré, muy fácil, joven Padawan, porque muchas veces la gente, sobre todo la gente mayor, suele tener de contraseña cosas cercanas, cumpleaños, suyos de familiares, nombres de familiares, nombre del perro o de la perra, nombre del gato. Fiesta. Bien chido. ¿Quién usa esas contraseñas? Son una poronga. Bueno, gente mayor. No di mucha información y ni siquiera usaría tu Switch. Mis datos, ni siquiera de la empresa. Tienes el Discord. En el Discord tienes una foto. Si se hace una búsqueda inversa en Google, podemos ver de dónde sale esa foto, dónde hay una referencia en Google con esa misma foto. Si tienes esa foto puesta en algún otro lado, cagaste. XD, correcto. Soy mayor, pero no tengo bueno, aún, Tu contraseña es puto loco, ¿verdad? Mi contraseña es pichagorda. 64. Porque 69 estaba pillado, gente. Sternocles Pass, contraseña. No. La verdad. No sé, ahí está. Si la foto sale en Google en las primeras búsquedas, ya lo hice. Pero sale en cualquier lado. Si la tienes en Instagram o en algún lado, ¡pum! La pillaste. Yo por eso, yo por el olor la encuentro en cero. A ver si es verdad. Mándale las bragas. No. Chicos, apología a las cosas raras aquí no, Muy, muy raro todo, Bueno, chicos, vamos a buscar a alguien para hacerle raid. La tengo en LinkedIn. ¿El qué? ¿Las bragas? ¿Qué dices? Ay, chicos, sois muy raros, de verdad. Es una foto laboral. Yo no soy así. ¿Cómo que no eres así? No eres una persona laboral, gente.
Oye, vamos a hacerle raid a alguien, ¿no? Vamos a mirar quién hay. Para hacerle raid y eso. Le hacemos raid. ¿Me queréis que le hagamos raid a alguien? Akok, ¿estás por aquí? Me vendría bien. Akok siempre dice a alguien. Chicos, ¿tenéis algún amiguito por ahí que queráis que le hagamos raid ahora que somos gentes? Este no, ¿para cuándo el OnlyFans se está abriendo? Locket está haciendo contenido para el OnlyFans y lo vamos a sacar dentro de poco. Hazle raid a Silvia. Silvia no está. Silvia streamea los lunes, martes y miércoles, creo. No. Lunes, miércoles y viernes, perdón. Yo no sé cómo esa foto. Empezando que... Yo no me peino. Yo tampoco me peino. Yo no me peino, gente. No me vais a decir a nadie, chicos. Libuf, una niña anime que dibuja. A ver. Vamos a chequear. Kidokami siempre con las raids raras. Que no entiendo de dónde las saca. ¡Ojo! Vale, habla por de esto. No tenéis que seguirla para hablar. Bien chido, me gusta. Gracias, Kidokami. Tontar Sternock, les parece un buen pibe. ¿Tiene bíceps? Gente, voy a tener un derrame cerebral un día de estos, ¿eh? Me he mareado muchísimo. No voy a volver a hacer esto, ¿eh, chicos? De verdad, es súper, súper peligroso esto, ¿eh? No lo hagáis, chicos. Jesus Christ, ¿eh? Jesus Christ. Qué calor, ¿no? Quítate la camiseta, gente. No tienes que seguirla para hablar. Me gusta. No quiero que sigan otras personas. No, es lo que pasa es que se quejan. Tú no has estado. Siempre que hago una raid, todo el mundo se queja como putos idiotas. Todo el rato. Pero que no hagas raid a gente que tengo que seguir. Que tengo que seguir para hablar. Y quiero hablar sin tener que seguir. Se nota el antebrazo rocoso. Escúchame una cosa. El antebrazo es lo más duro que tengo en mi cuerpo, ¿eh? Impresionante. Bueno, chicos. Gracias por haber estado, espero que lo hayan pasado chido, yo me lo he pasado muy bien, mañana más, mañana a las 6:30 como siempre, o antes, quién sabe. Gracias por haber estado, chicos, muchas gracias. Mañana no sé qué vamos a hacer, supongo que pasaremos esta mierda de una puta vez. Pero la seguís y después la deseguís, no voy a hacer eso, yo si sigo es para siempre. Perdón. Ellos que quedan felices sin nada. Buenos días, gracias Hernández. Chao, ojalá les caiga la comida de la remera. ¿Cómo? No quiero que se me caiga nada. Bueno, chicos, eso, que muchas gracias, espero que lo hayan pasado bien. Un besito, pasarlo bien chido. Nos vemos, gente. Hasta mañana, adiós. Muchas gracias, sí, adiós. Bien chido el externo clavo. Muy chido todo, sí. Muy bien, muy bien. Muy chido.